Muy buenos días, tengan todos ustedes, profesionales que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Puede ser que Alcohólicos Anónimos nunca se hubiera desarrollado o que su desarrollo hubiera sido mucho más lento sin la ayuda de ustedes. Este simposio se realiza conmemorando el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol y representa nuestros esfuerzos para seguir cosechando esta amistad y uniendo orillas con la finalidad de llegar a la persona que está sufriendo por la enfermedad del alcoholismo. Y es una oportunidad para nosotros, los Alcohólicos Anónimos, recordar este día, 16 de noviembre. Es un día muy especial porque recordamos a uno de nuestros cofundadores, el doctor Bob. Hoy, en su 72 aniversario luctuoso, quisiéramos recordarlo con la opinión de otro cofundador, Bill W. ¿Qué opinaba Bill W. de su gran amigo? Decía así: su sencillez, dedicación, constancia y lealtad. Estas eran las características distintivas del doctor Bob, las cuales él ha inculcado también en muchos de nosotros. Hoy, en todos nuestros corazones, está el doctor Bob en todos los alcohólicos. Bienvenidos sean todos al primer Simposio Nacional de Información de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, denominado Agradecido con los Profesionales. Resultado y muestra de la amistad que existe con ustedes y que fue encomendada por nuestro fundador, Bill W. Por ello, es un honor contar con la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centro de Integración Juvenil, licenciada en psicología, con maestría en terapia familiar, con doctorado en terapia familiar y de pareja, y doctoranda en psicoanálisis, coautora y compiladora de diversos artículos científicos y libros. Es miembro de la revista sobre el uso de sustancias y editora ejecutiva de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones. Recibió la medalla de liderazgo Anáhuac en psicología 2009, el premio de la Reina Sofía en 2010 y el premio mexicano de psicología en 2019. Es por ello que es un honor contar con su presencia. Adelante, doctora, con su mensaje. Muchísimas gracias al contador Everardo Domínguez Landa por haberme invitado. El honor es mío de estar nuevamente con todos ustedes año con año. Nunca faltamos a esta cita. Tan necesario estar, como dice el contador Everardo, recordando y conmemorando a la gente que ha ayudado a que otros muchos se rehabiliten. Y recordarle pues a toda la población y sobre todo a los jóvenes, a las muchachitas jóvenes que están aumentando su consumo también, que el alcohol sigue siendo el mayor problema en México y en todos los países de Latinoamérica. Realmente el alcohol es responsable pues, de muchas muertes de mujeres, de hombres, de muchos accidentes de jóvenes, 25% de los embarazos adolescentes, de niñas muy niñas, hasta de 13, 14 años, pues muchísima sexualidad en riesgo, episodios que luego se arrepienten los jóvenes, que les da culpa, de muchísima violencia en noviazgo, en la pareja, en la familia, responsable de eventos no deseados en familia, responsables de pérdida de trabajo también, de suicidios, de actos delictivos,
El alcohol ha traído muchos problemas. Es cierto que diversión, es cierto que así lo ha vendido la industria y que, bueno, pues la cultura se acostumbró, la cultura mexicana y latina en general, a que no hay diversión sin alcohol. Y ha sido una gran lucha de todos ustedes el mostrar que sí hay diversión sin alcohol, que se pueden evitar muchos accidentes, muchos embarazos no deseados, muchos actos de violencia, de lo que pues luego mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes, lo reviven durante toda su vida. Así que qué bueno estar este día nuevamente recordando todos estos problemas, comentándoles, como varias veces lo he hecho, que entre el 90 y el 92% de todos los pacientes de centros a nivel nacional vengan a consultar por la droga, que vengan a consultar, porque desgraciadamente la menor parte viene por problemas de consumo de alcohol. Afortunadamente van a AA, pero muy pocos llegan a centros porque el problema es el alcohol. Ya vienen cuando el problema, desgraciadamente, es algún acto delictivo o algún problema que tuvieron en la escuela por consumo de marihuana o, peor aún, por consumo de cocaína, crack y metanfetaminas, que desgraciadamente está aumentado. Todo esto combinado con alcohol. Todo el que venga por un consumo de metanfetaminas, por un consumo de cocaína, de crack o problemas de la marihuana, es porque lo combina con alcohol. Entonces, el alcohol sigue siendo, pues, la primera droga de consumo, es con la que se inician la mayor parte de los jóvenes. Siempre la primera borrachera, pues, lleva a otra y a otra y a otra. Parece que la secundaria ya se convirtió en un acto de volverse grande tomando alcohol. Y luego la combinan con otra, que, con otra droga y luego con otra. Muchos jóvenes, y ahí terminan en una dependencia mucho más grave. Otros, pues, desde ahí desarrollan una dependencia al alcohol y 20, 30 años después, el consumo crónico da muestra, pues, ya de lesiones en la corteza prefrontal, donde ya no hay control de impulsos, donde no hay control de emociones, donde allá se suceden, pues, muchos actos de violencia familiar. Una gran diferencia entre hombres y mujeres, yo siempre resalto el gravísimo problema en las mujeres, porque cada vez lo consumen al mismo ritmo que los hombres más niñas, y las mujeres no aguantamos igual el alcohol que los hombres, lo metabolizamos más lentamente, se llega a estados de embriaguez más rápido, y luego pues ahí se andan arrepintiendo muchas muchachitas de lo que dicen, de lo que hacen, de las consecuencias. Y cada vez más son las niñas y cada vez más jóvenes. Y bueno, las grandes diferencias es que pues hay más riesgo, por ejemplo, de cáncer, hay el doble de riesgo de contraer cáncer, está el mismo embarazo adolescente. Y luego pues son más susceptibles de ser ellas las que se padecen de la violencia. Hay muchos datos donde se muestra que una mujer que es pareja de un hombre alcohólico bebe más, y además de que bebe más, es más susceptible de ser objeto de violencia, recibe más violencia de la pareja. Por seguir al hombre, a invitación del hombre, por ser compañera del hombre, pues termina siendo violentada en muchos eventos, desgraciadamente familiares, sociales, que presumían recreativos de diversión, y terminan, pues después de la cuarta, de la quinta, de la sexta copa, o más, hasta 10, pues ya en actos de violencia. Ya no es diversión, ya se acabó esa diversión y se convierten en agresiones, y a pesar de tantas agresiones, sigue aumentando el consumo de alcohol. Luego, otra gran, gran diferencia, pues es el estigma en la mujer. Mientras un hombre se embaraza, se emborracha, y hay muchas mujeres que le ayudan a dejar el alcohol y lo cuidan y le dicen que cuál es el problema, que qué le pasa. Hasta es aceptado el que se vuelva más agresivo culturalmente. Pues la mujer es más criticada en su papel de madre, en su papel de novia, en su papel de esposa, en su papel de mujer.
mucho más criticada, más estigmatizada, con más riesgo y aumenta en las chicas más jóvenes. Asociado a depresión también, mucho más depresión en la mujer que en los hombres. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que todos estos riesgos por los que se lleva a consumir alcohol, pues es como un círculo vicioso. La violencia lleva también a mayor consumo de alcohol, y los contextos de vida familiar violento, pues también hacen que sea un riesgo mayor el que jóvenes y jovencitas se vuelvan consumidores de alcohol, y más si están en un grupo de amigos en donde se consume exceso de alcohol. Esta combinación, pues son los factores de mayor peso predictivo: el que estén en un ambiente de vida familiar violento y el que tengan amigos consumidores. Hay otros factores de riesgo más, pero si se hace esta combinación, es altamente probable que se consuma alcohol, además del mal uso de tiempo libre. En fin, hay otros. Y las consecuencias, pues son muchas, que ya sabemos: las muertes por accidente, las muertes por comorbilidades, los episodios de violencia y muchas otras conductas de las que después todo mundo se arrepiente. Así que yo siempre felicito a AA, a todos los que se han recuperado, a todos los que ayudan a otras personas a dejar el consumo problemático de alcohol, a que sigan adelante. Nos sumamos siempre a ese movimiento. Ya saben que en los centros tienen un espacio para poder estar sesionando. Y bueno, ahora han retornado algunas actividades ya de manera presencial. Nunca cerraron los centros, pero ya están abiertos. Y luego, pues también de manera virtual se está dando el 80% de las consultas. Así que quien quiera, necesite la ayuda de algún familiar, de algún amigo, de alguna hija, de algún hijo, pues aquí estamos y aquí estaremos con las puertas abiertas siempre para ustedes y siempre reconociendo y felicitando. Este primer simposio nacional de información para conmemorar el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol, pues enhorabuena, que sea realmente un evento que se disfrute durante toda la mañana, porque además van a tener especialistas, expertos de importantes como mi compañero amigo el doctor Ángel Prado, como Arturo Sabines, que ha impulsado incluso la celebración de este día, como la doctora Sara Infante, bueno, como muchos más, no quisiera dejar de mencionar. Es un programa realmente de expertos, realmente importante, y pues a disfrutar la mañana. Los invito el día 22 de noviembre, el próximo lunes. Vamos a estar presentando, se va a transmitir por Facebook Live, les haremos llegar la liga. Este libro que fue coeditado entre Centros de Integración Juvenil y la CONADIC, en donde pues se habla de las problemáticas actuales del uso nocivo de alcohol, volumen 1. La idea es escribir más en esta serie. Pues fue impulsada precisamente por Arturo Sabines y bueno, en la que colaboramos varios y varios expertos, algunos de los que van a estar presentes esta mañana. Así que el lunes 22 a la 1 de la tarde esperamos contar con la presencia de todos ustedes y por supuesto con el contador Everardo Domínguez Landa, esperamos también su mensaje. Pues muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente a disfrutar la mañana. Y felicidades a todos los que han ya pues controlado su manera de beber. Todos los que viven en abstinencia y todos los que saben que no es necesario el alcohol para divertirse y vivir la vida. Gracias. Le agradecemos mucho, doctora, por su mensaje. Gracias por todos los esfuerzos que ha hecho por construir este puente sólido entre Centros de Integración Juvenil y los Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, maestra. A continuación, para dar formal apertura a nuestro primer Simposio Nacional de Información, nos acompaña una distinguida personalidad, destacado por su entrega y servicio a la Central Mexicana de Servicios Generales,
de Alcohólicos Anónimos, quien nos hace el honor de representarnos a nivel nacional. Él es el contador público certificado Everardo Domínguez Landa, presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Egresó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el título de contador público y auditor. Es una autoridad en contabilidad y educación y recientemente concluyó una segunda carrera en Derecho. Actualmente es director del bachillerato en el Centro de Estudios e Investigación Gotinga, en Coatzacoalcos, y de la Fundación Domínguez Landa. Sus intereses incluyen la mejora continua en materia profesional, la capacitación constante, aporte a la profesión contable, servicio a la comunidad, medio ambiente, desarrollo sustentable y compromiso con la educación. Adelante, presidente, con su mensaje a la comunidad profesional y declaración de apertura. Muchas gracias por permitirme dirigirme a todos ustedes. Agradecemos de manera muy, muy clara y respetuosa a la doctora Carmen Fernández que nos haya mandado este mensaje. Como directora general de los Centros de Integración Juvenil, siempre grandes aliados para nuestra comunidad. Muchas gracias. Pues bien, hoy nos encontramos precisamente en este primer simposio nacional de información, agradecidos con los profesionales. Los profesionales han sido parte importante en el desarrollo de Alcohólicos Anónimos, las instituciones, todas esas personas vinculadas en su práctica profesional con el tema de la adicción del alcoholismo, han estado cerca y nos han ayudado a crecer. Es siempre un gusto darse cuenta día a día, se confirma cada día que el profesional está bien metido en nuestra organización, como ahorita bien refería la doctora Sabine, Sara, Vilma, el doctor Prado, o sea, grandes profesionales que están en el día a día, no un ratito, no por momentos. Son gente que está de manera constante en nuestra mesa de toma de decisiones de la Junta de Custodios, aportando todo lo que conocen, y es un gran placer. Nuestros grandes presidentes, también aliados que han estado con nosotros, también grandes profesionales en temas de salud mental y adicciones, el doctor Nani, el doctor Cara, que estuvieron tantos años sirviendo en esa gran Junta de Custodios, de manera altruista, con amor, y pensando siempre en el servicio. Pues bien, hoy 16 de noviembre, como bien referían, estamos en el 71 aniversario luctuoso del doctor Bob, ese cofundador de nuestro gran programa de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial, que es recordado siempre por esa mesura, ese cuidado, ese orden que tenía en su actuar, ese acompañamiento que le hacía a nuestro querido cofundador Bill W. cuando iban desarrollando lo que somos en este momento. Muchas cosas han sucedido en estas décadas que nos han llevado a lo que somos ahorita, en ayudar a lo que ahorita estamos generando y salvando a personas en el día a día. Estamos conectados más de 370 personas y es un gusto ver ese número, realmente esa transmisión del mensaje, qué agradable y placentera lo es, porque son 370 personas, algunos incluso hasta en grupos están, o sea, somos más desde luego. Estamos divididos como en dos categorías en este momento. Por un lado estamos compañeros alcohólicos, esos compañeros que están en su día a día trabajando, estudiando, cuidando a su familia, gracias a que conocieron el programa de Alcohólicos Anónimos, gracias a que alguien les llevó el mensaje de lo que nosotros somos y eliminaron ese ayer donde lastimaban, ese ayer donde la adicción y el problema del alcoholismo los hacía lastimar a su familia, lastimar a la sociedad, lastimarse a ellos mismos. Ese ayer que ya no lo tienen, ya solo queda como un recuerdo, como una fortaleza para lo que están siendo hoy. Ese hoy que precisamente van trabajando en el día a día, cuidando de solo por hoy no beber más, solo por hoy ser mejores padres, solo por hoy ser mejores ciudadanos, trabajadores o estudiantes.
Y ese mañana que tienen nuestros compañeros, de que saben que con la base que representa el hoy estar bien, hoy ir a su grupo, mañana estarán mejores. Y en ese mañana podrán incluso transmitir el mensaje a otras personas que están sufriendo el problema del alcoholismo. El segundo gran grupo que tenemos el día de hoy precisamente son nuestros profesionales, aliados. Vemos también compañeros profesionales en temas de adicciones y salud mental, funcionarios públicos que están conectados de diversas partes del país, y también es muy agradable verlos en ese sentido, porque son las personas que nos han hecho crecer. Si bien nuestro programa tiene características de que nos cuidemos entre alcohólicos, que nos cuidemos en nuestros grupos, en nuestra pequeña sociedad del grupo, de nuestra comunidad, de nuestra área, siempre están esa serie de aliados permanentes, médicos, profesionales de la salud, trabajadores sociales, instituciones, enfermeros, clérigos, toda esa serie de profesionales que por alguna situación pueden vincularse al tema de la adicción en el alcoholismo y nos refieren a los compañeros y le dan fuerza a los que ya se encuentran dentro del programa. Encuentran dirección profesional, dirección de salud, dirección espiritual, todo eso a través de estos grandes profesionales que tienen dos grandes momentos para estar con nosotros. Un hoy, precisamente cuando nos están dando ese día a día, esa compañía como la que hoy están generando con nosotros, y un mañana porque sabemos que podemos contar con ellos. En esos tiempos donde es tan difícil a veces ver cómo alguien puede extender la mano, nosotros como miembros de Alcohólicos Anónimos lo hacemos constantemente. Y en ese extender la mano precisamente buscamos a estos profesionales para esa continua ayuda que nos están realizando. ¿Qué pretendemos? Que precisamente nos conozcan más, que estemos presentes en el desarrollo profesional de ellos, que si bien el médico, el trabajador social, el enfermero, cuidando la salud, cuidando las reacciones humanas de las conductas, hagan lo propio en su labor profesional, siempre tengan en mente la existencia de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cuando llega alguien con un problema de salud ante el médico, ante el profesional, pues tendrá ahí la referencia de los minutos o un par de horas que lo estén atendiendo como la profesión propia de la salud lo lleve. Pero hay muchas horas que se necesitan más para ir cuidándolos. Y esas horas las damos nosotros. Esas horas precisamente con nuestra reunión de hora y media todos los días, podemos generar ese cambio en la persona, en sus conocimientos, en sus habilidades, en sus actitudes, y que se vuelvan más sanos en todo sentido, en su físico, en su alma, en su cuerpo, en el espíritu, socialmente. Eso lo encuentran en nuestros grupos de Alcohólicos Anónimos y es lo que pretendemos que siempre esté. Actualmente estamos en casi todo el país. Más de 120 mil compañeros en todo el país, 2 millones de personas, miembros de la comunidad de alcohólicos en el mundo, más todos los que vienen. Definitivamente las cifras que marcan las instituciones de salud hablan de problemas de millones de personas en México con problemas de falta de control del alcoholismo, y nosotros solo somos 120 mil. Existe una brecha muy enorme entre todos los que pueden venir y a los que nosotros estamos dispuestos a recibir, que eso es lo importante, ¿no? Siempre en los grupos de Alcohólicos Anónimos encontrarán ese afecto que no encontraban, esa ayuda que no encontraban, y muy, muy fuera de lo tradicional que pudiera ser la medicina u otro tipo de referencia para el combate de la adicción, encontrarán a un alcohólico que ya superó el problema y se lo platicará un alcohólico a otro alcohólico, que al final es el éxito de nuestro programa. Pues bien, eso es lo que nosotros esperamos de hoy. Estarán durante un par de horas exponiéndonos grandes personas profesionales en tema de adicciones, de salud mental, y nos irán construyendo y formando nuevas ideas de lo que es nuestro problema para traerlo al presente, a la mente, y logremos entender mejor qué somos y hacia dónde vamos. Pues bien, hoy escucharemos todos esos puntos de vista de grandes profesionales. Los invito a nuestros compañeros alcohólicos a estar atentos para seguir conociendo la enfermedad y transmitirla a otros compañeros, tanto que ya estén en la organización como los que aún vendrán. Y a los profesionales la invitación también a estar atentos a este problema y la vinculación tan hermosa que hace el programa con nuestro
programa precisamente de Alcohólicos Anónimos, que para México lo tiene a cargo Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, como integrantes de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, siendo precisamente las 10:28 de hoy, 16 de noviembre, damos formalmente iniciados los trabajos de este primer Simposio Nacional de Información y deseo la gran participación exitosa de los compañeros que expondrán y del resto de los compañeros, muy atentos a todo lo que iremos percibiendo durante este día. Éxito para todos y felicidades. Muchas gracias, presidente. Sabemos la entrega en el amor y en el servicio que ha tenido para con nosotros. Agradecemos mucho su presencia. Ahora bien, estaba programada la distinguida personalidad del doctor Gaby Xavier Quistirón, comisionado nacional contra las adicciones. Por problemas de conexión, no va a poder estar con nosotros. Le agradecemos infinitamente el apoyo que siempre le ha brindado a la Central Mexicana de Servicios Generales. Muchas gracias. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, nos sentimos muy honrados con la presencia de todos los profesionales y miembros de la comunidad que hoy están presentes. Nuestro objetivo el día de hoy es aportar comunicación, comprensión, respeto, cooperación y agradecimiento con ustedes, los profesionales, que han ayudado y estado en la línea de fuego en el combate contra la enfermedad del alcoholismo. Muchos de los miembros han sido ayudados por personas como ustedes, desde nuestra historia hasta el día de hoy. Por lo tanto, no es verdad que solo un alcohólico puede ayudar a otro. Nuestros historiales individuales nos muestran claramente que los no alcohólicos hacen muchas cosas por los alcohólicos que los mismos alcohólicos anónimos no hacen. Por ello, estamos profundamente agradecidos con ustedes. De esta manera, damos por iniciada este primer Simposio Nacional de Información con nuestra primera mesa de trabajo, recordándoles que al final de cada una de nuestras mesas tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Solicitamos a los profesionales no alcohólicos presentes que escriban en el chat de la plataforma Zoom su nombre y la institución a la que pertenecen, para enviar su testimonio de agradecimiento. Vamos a comenzar con la primera mesa de trabajo. Como es ya conocido, Alcohólicos Anónimos tiene estrechos lazos con otros países. Hoy contamos con la presencia de la mayor Margarita Carabajal Corina, custodia clase A y presidenta de la Junta de Servicios Generales de Argentina, directora de la carrera de sanidad de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Ha recibido diversos premios, felicitaciones y distinciones por los cargos que ha desempeñado debido a su enorme dedicación en el campo de la salud mental por parte de la Sociedad Argentina de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Adelante, presidenta, con el tema Alcohólicos Anónimos como respuesta a la enfermedad del alcoholismo en el mundo. Adelante. Muchísimas gracias por darme la palabra. Buenos días, estimados y valorados miembros de esta bendecida comunidad de Alcohólicos Anónimos. A todos los presentes que se suman de a poco y somos más prácticamente de 500. Y digo de 500 porque hay pantallas invertidas con cuántos que nos escuchan detrás de una. Gracias con mayúscula a los organizadores de este esperado encuentro virtual con el lema agradecidos con los profesionales. Ellos, los integrantes del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Junta de Servicios Generales de México, nuestros padrinos. Gracias con el corazón. Estimados, se darán cuenta que no hay límites ni fronteras para este sentir. Un sentir en el corazón, poder compartir experiencias, fortalezas y esperanza. Un placer.
Para hablar de Alcohólicos Anónimos como respuesta a la enfermedad del alcoholismo en el mundo, me permitiré en este compartir hablar de conceptos, de teorías sentidas del pasado y del presente como individuo parte de una familia, de una sociedad, de mi rol como profesional no alcohólica que me inspira ese amor incondicional al servicio hacia esta bendecida comunidad. Hoy más que nunca, luego de vivir situaciones tristes por el resultado de una pandemia, la salud mental es un desafío para los que tenemos la misión de velar por la salud del otro. La salud mental puede interpretarse como la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente, un modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y el uso óptimo de las potencialidades psicológicas, ya sean cognitivas, afectivas o relacionales, asimismo como el logro de metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común. Una parte de la salud mental se refleja en el consumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo el alcohol. La situación internacional es preocupante. El alcohol es una de las sustancias más usadas a nivel mundial. El consumo de alcohol es frecuentemente permitido en niños y adolescentes. Triste realidad. Situación que explica el inicio temprano de su consumo. Su rol es importante en actos violentos como accidentes, suicidio y homicidio. En enfermedades orgánicas como la cirrosis hepática, la pancreatitis, problemas laborales y pérdidas de productividad por el ausentismo, accidentes de trabajo e incapacidades, años potenciales de vidas perdidos, aumentos de la demanda en la atención médica y otros efectos negativos sobre el individuo, el núcleo familiar y la sociedad. Igualmente es una sustancia más relacionada con violencia doméstica y aumenta el riesgo de contraer infecciones por el VIH debido al comportamiento sexual sin protección, frecuentemente cuando se está en estado de embriaguez. Es el segundo factor causante de muerte prematura después del tabaco. El alcoholismo es aceptado universalmente como uno de los principales problemas de la salud pública en todo el mundo y representa una grave amenaza al bienestar de la vida de la humanidad. La mayoría de estos sujetos, los enfermos del alma, los que padecen alcoholismo, reclaman atención muchos años después de su enfermedad, etapa en la que van acumulando infinidad de experiencias traumáticas para sus hijos. Y si me permiten, me viene a la memoria esta literatura, el libro de Huérfanos de Amor. También sus esposas, padres, hermanos, y para ellos mismos, por lo que la gestión más importante en la atención específica del alcoholismo, como profesional, digo, es la prevención. En forma aproximada se puede decir que la mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito, de los homicidios, violaciones y actos de violencia hogareña se producen bajo los efectos de alcohol. Y está demostrado que el alcoholismo como enfermedad disminuye en 12 años la esperanza de vida de la población. Y hasta aquí, ustedes escucharon información, teorías, como lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el alcoholismo, que es una necesidad imperiosa de consumir alcohol, utilizando el término de dependencia alcohólica, una enfermedad que arrasa con los que más ama, que nos lleva a la muerte. Informarse e informar
es importante, necesario y oportuno, y valioso, hasta diría. Pero el sentir esa información es otra, o lograr que el otro la sienta, es un gran desafío, mis estimados. Y aquí está lo importante del transmitir esa información y el cómo transmitirla. Si a esta información de lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el alcoholismo, expreso lo que manifiesta la Asociación Médica Norteamericana, donde dice, el beber es un indicativo de la enfermedad, el beber es un síntoma, no es una causa. La causa son los defectos de carácter. El síntoma ha matado a millones de personas en el mundo. Solo el síntoma. Y la causa lleva al enfermo a vivir de una manera ingobernable, desajustada. La verdadera enfermedad se maneja a través de esos de carácter. Y si a esto lo reflexiono con el aporte de este pequeño doctor que amaba a los borrachos, el doctor William Duncan Sewall, quien manifestó acerca de la naturaleza incurable, inmortal del alcoholismo, como la obsesión de la mente que los obliga a beber y la alergia del cuerpo que los condena a la locura o a la muerte. Ahora bien, de esta manera se siente la teoría y puedo representar en mi corazón esa enfermedad del alma. El individuo y la sociedad, una sociedad con un factor, con un factor común en el mundo, ese paradigma de categorización de doble moralidad que nace y crece de una cultura aceptada, que el tema está en pausa en todo el mundo. Ahora bien, existe un antes y un después, y un después de la llegada de esa información pública que acompaña, perdón, que fue acompañada por un alcohólico. En mi rol de enfermera protagonicé la admisión de muchos pacientes que ingresaban a las guardias de los hospitales con intoxicación etílica, y era yo, el común de esa población con un paradigma de categorización, de doble moralidad. De esa reflexión me viene a la imagen ese paciente que en general era depositado en un box, donde se colocaba una vía con un plan de hidratación y quedaba, como todos decimos, para lograr la desintoxicación durante la noche. Mientras los comentarios del pasillo, habiendo tantos trabajo, encima nos toca este borracho. Y al otro día se le brindaba la interconsulta con psicología o psiquiatría, o simplemente se siente mejor, o simplemente un hasta luego. El ayer, el hoy, el saludo más la información de ese grupo más cercano a su domicilio. Y sigo compartiendo. Y gracias por ese silencio. Yo, un sujeto parte de la sociedad con ese prejuicio moral, con ese secreto familiar o laboral, de eso no se habla. Fui enfermera jefe del servicio de rehabilitación de un determinado hospital, un colega, otro profesional, enfermo de su alma, alcohólico. Le juro que todos deseábamos no tenerlo en el plantel. Pero su suerte y la mía fue otra, a pesar de solicitar en varias oportunidades el pase interno. Murió en un accidente automovilístico en la ruta, manejaba alcoholizado yendo a buscar a su hijo de 3 años. En aquel entonces. El ayer, el hoy. Se trabaja de una manera diferente. Desde la transdisciplina, en el pos de cuidar a los cuidadores. En el servicio, y sigo compartiendo con ustedes,
en el servicio de psiquiatría, como tal vez en su mayoría, en la admisión de ingreso, se retira en el ingreso de un paciente que ingresa por psiquiatría, me refiero, se retira todo elemento cortopunzante o todo elemento que pone en peligro la integridad física o la del tercero, como los elementos personales, cintos, cordones, recipientes de vidrio, pero no los que son de plástico, por ejemplo, los perfumes. Ingresan con patología psiquiátrica como trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, síndrome depresivo, trastorno por estrés postraumático. Y cada patología tiene su protocolo, como en su ingreso o recepción, una norma técnica para cada intervención. Así lo establece las normas de calidad del Ministerio de la Nación de la República Argentina. Pero ese protocolo en la atención del paciente con patología alcohólica, mis estimados, no está. Me ilustra la memoria ese paciente, aquel que un día, luego de ingerir su perfume, ingresó a la enfermería y sustrajo el frasco de alcohol. Quedó en coma etílico en la terapia intensiva. El ayer, el hoy, Argentina, en el Hospital Centenario de Rosario, provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud de esta provincia avaló la intervención de un protocolo de atención del paciente que ingresan a las guardias con intoxicación etílica. Historias, anécdotas, tal vez compartidas o repetidas. Soy un profesional, pero también soy hija, esposa, madre. Hace mucho tiempo recibí un llamado telefónico en mi casa. Hola Corina, no sé si te acordás de mí. Claro que su voz nunca me la olvidé. Y sin dar respuesta, escuché, te pido perdón. Y ante esta gráfica de lo sucedido, sé que ustedes, mis hermanos del alma, los miembros, clase B, los alcohólicos, sabrán de lo que estoy hablando, de lo que estoy sintiendo. Y también me lo sé de memoria, a este paso 8 y 9. Pero no es una teoría, no es una lectura, no es una memoria, es un sentir. Y el paso número 8, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. El paso número 9, reparamos directamente a cuánto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica perjuicio para ellos, para otros. Y desde mi experiencia, me represento tal vez en ese sujeto de una sociedad que no puede sentir esa información con el corazón. Estimados, este desafío esperanzador debe convertirse en una virtud para lograr pasar información pública con ese sentimiento amoroso, pero sobre todo con responsabilidad y compromiso. El ayer, teorías aprendidas. Hoy, teorías sentidas, escuchadas, escuchadas de cuando cuentan sus historias, de cuando describen sus experiencias con el alcohol, de cómo llegaron a Alcohólicos Anónimos, de cómo han cambiado sus vidas como resultado de Alcohólicos Anónimos. Transmitir es un legado de suma responsabilidad. Alcohólicos Anónimos es abrirse a la sociedad, permitiendo que los que padecen la enfermedad del alcoholismo y que en ese padecer, en ese sufrimiento, fueron sometidos como una población de descarte por una sociedad que está aprendiendo. Y que nosotros los profesionales tenemos gran responsabilidad en esa concientización. Alcohólicos Anónimos no es una iniciativa local. Es mundial. Aquí están esos hombres
y esas mujeres, esas personas que se liberaron de una de las más fuertes dependencias y llegaron a recuperar la libertad en el sentido más amplio de la palabra, y con una pausa me permito volver a recordar a ese compañero, hoy mi padrino. ¿Y quién dice que los profesionales no debemos tener padrino? Y aún más todavía, agradecer por hacer que con su constancia y perseverancia pueda sentir la teoría en mi corazón y expandir ese sentir en mi conducta profesional. Gracias a cada uno de ustedes, mis compañeros, mis hermanos de la vida, por ser el vector de ese enamoramiento, por poner esa magia que como profesional, con el rol de enfermera, a través de la psicoeducación, lograr integrar la transdisciplina de la salud. En mi rol de docente, continuar siendo el tutor docente de la carrera de grado, de los proyectos de protocolo de enfermería en esas instituciones de salud, ya excepción de pacientes con patología alcohólica. Cada uno de ustedes, cada experiencia me enriquece el corazón y me da la fuerza que como profesional no alcohólica, en ese sentimiento amoroso al servicio de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hoy solo soy una voz y un accionar de muchos hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, tantos esperanzadores por ese futuro prometedor, por los que vendrán, por los que todavía no nacieron. Y me permito, y me permiten, con toda la humildad, por favor, llevar esta palabra, ese sentir de mis hermanos del alma de Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, que el mundo escuche, el no están solos, porque ellos hicieron un inventario moral, porque ellos nacen cada 24 horas como ustedes, que son libres de disfrutar ese momento, de mirar, de sentir, de tener esperanzas, sueños, de abrazar a quienes aman, de sentir hasta, como digo, o como decimos las mujeres, mariposas en el vientre, de reír, de abrazar con fuerza, dormir tranquilo, soñar, enamorarse, vivir y vivir disfrutando de la libertad que les permite la sobriedad. Que viven sus sueños y que son dueños de sus propias vidas. Muchísimas gracias, un placer este momento. Muchas gracias. Un abrazo a toda la estructura hermana de Argentina. Muchas gracias. Apreciados profesionales y compañeros en Alcohólicos Anónimos, ya está en este Simposio Nacional de Información el doctor Gadi Zavisky Tirot. Él es comisionado nacional contra las adicciones, cuenta con título profesional de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y con diversas especialidades en el campo de las adicciones. También ha sido profesor de la maestría en salud mental pública por la UNAM y científico visitador del laboratorio de biología en trastornos adictivos en la Universidad Rockefeller en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es el comisionado nacional contra las adicciones en México. Es por ello que es un honor contar con su presencia y lo invitamos. Adelante, comisionado, con su mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera yo empezar por enviarles un muy cordial y fraterno saludo desde una fría mañana en la Ciudad de México, pero con ánimos elevados. Venimos de una semana de actividad ferviente. Pues muchísimas instituciones, muchísimas de las actividades dentro de la CONADIC, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, estuvieron encaminadas hacia la celebración, la conmemoración
de este importante día. Quisiera yo, obviamente, y antes que nada, pues agradecer a todos y cada uno de los compañeros de Alcohólicos Anónimos, a los públicos y a los anónimos también, a la presidencia, a los compañeros que están en el presidium. Hace 2 años, recuerdo bien que estuvimos en el Palacio de la Medicina haciendo una reunión presencial que fue altamente emotiva, la recuerdo con mucho cariño, y tenía yo la esperanza de que para esta ocasión pudiéramos volver a reunirnos ya de manera física, pero por un par de meses esto no será posible, pero muy contento de que con toda seguridad para el 2022 podremos reunirnos, estrecharnos las manos, hablar sobre nuestras actividades, nuestros proyectos, que siempre son convergentes, ¿no? Estábamos teniendo hace poco tiempo una, pues, discusión, ¿no?, para tratar de ver cómo vamos a poder seguir encauzando el ánimo de la gente, el ánimo de la sociedad civil organizada, para seguir haciendo frente al problema importante del consumo de alcohol y de otras drogas que tenemos en nuestro país. Y pensábamos en 3 instituciones que de alguna manera son representantes de la sociedad civil, que no son parte visiblemente, ¿no?, o formalmente del gobierno. Y pensábamos en la Cruz Roja y en Alcohólicos Anónimos, ¿no?, como 2 instituciones gigantescas, importantísimas, que actúan de manera paralela a los proyectos que tenemos en la CONADIC. Hemos tenido la oportunidad de recibir últimamente de la Ciudad de México, pero también de otros lugares en nuestro país, visitas, llamados de grupos de AA, de otras filiales que también manejan el modelo de los 12 pasos. Y pues todo mundo está mostrando un interés y, como ya lo decía yo, una participación muy activa en la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Juntos por la Paz, que empezó como un proyecto importante, eso es cierto, pero que ha venido creciendo de manera orgánica, por vida propia, casi como pan con levadura, y el día de hoy se ha vuelto uno de los programas más funcionales en México dentro de esta administración, y quiero decirles que está siendo también emulado y repetido en muchos otros países, en Latinoamérica, en Centroamérica, en el sur de los Estados Unidos. Sé que te hay una agenda muy completa el día de hoy, hay mucha información. Este último año ha dado la oportunidad a tener un visor para ver qué sucede con la población con respecto al consumo de alcohol. Y entonces tenemos muchas cosas de qué platicar. Hay novedades, hay actualizaciones, la epidemiología del problema se mueve. Nuestra población también cambia con respecto a lo que es el consumo patológico nocivo de alcohol. Y por eso mismo quiero ceder de regreso la palabra, deseándoles que este evento, como suele ser, depare mucho conocimiento, mucha gratificación, enriquecimiento para los casi 500 integrantes que estamos conectados en este momento. Y aparte de hacerlo a tono personal, me permito también, a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional contra las Adicciones, de los Servicios de Atención Psiquiátrica, del Consejo Mexicano de Salud Mental, hacerles llegar un mensaje de enhorabuena, de que el evento llegue a buen término, y aprovecho también para hacer extensivo este saludo de parte del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, y el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quienes envían nuevamente sus reiteradas felicitaciones y agradecimiento por considerarnos para la apertura de este importante evento. Muchísimas gracias, les dejo un saludo fraternal y que tengan bonita semana corta. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctor. Y seguro estamos de continuar con la gran alianza que hemos establecido con la Central Mexicana de Servicios Generales. Gracias. Doy ahora la palabra al maestro Juan Arturo Sabines Torres, custodio clase A y coordinador del Comité de Información Pública de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, especialista en materia de adicciones y salud, con más de 19 años de experiencia en el sector salud y en la administración pública. Es egresado de la licenciatura en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la maestría en administración en sistemas de salud
por la Facultad de Contaduría y Administración de la misma Casa de Estudios. Adelante, maestro, con el tema Carga Global de la Enfermedad Atribuible al Consumo del Alcohol. Muchas gracias, querido Alejandro. ¿Me puedes confirmar si me escuchan bien ahí, por favor? Bueno, quiero pensar que sí me escuchan. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces en este momento. Espero que ahí se vea, me parece que así es. Bien, quiero por principio de cuenta agradecer a mis compañeros de la Junta y del Comité de Coordinación con la Comunidad Profesional por la organización de este simposio, particularmente agradecer a la maestra Vilma Mondragón por su iniciativa. Me parece que se sienta un precedente importante para que Alcohólicos Anónimos pueda anualmente llevar a cabo este Simposio Nacional de Información y que pueda contar con, como es en esta primera edición, con la participación de especialistas reconocidos. Enhorabuena, porque eso quede como un acto constante para AA. Quiero también a doctora Carmen Fernández por sus palabras, por el apoyo permanente que los Centros de Integración Juvenil le dan a Alcohólicos Anónimos. La verdad es que es permanente y constante el apoyo que recibimos del Centro de Integración Juvenil. Agradecer, por supuesto, la presencia del doctor Gaby Zabicki, que aunque sea en seis, pero estuvo con nosotros, el representante de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Es importantísimo que esté con nosotros. Y bueno, voy a tratar de ser lo más puntual que pueda por el tiempo que tenemos. Cuando hubo la invitación para participar, me parecía importante, como ya apuntó un poco el doctor Gaddy, el fenómeno del consumo se mueve. Sin embargo, es importante que identifiquemos nosotros a nivel general como una comunidad que trabaja día a día con personas alcohólicas y que normalmente les decimos enfermos en recuperación, pues entender este concepto de la carga que el alcoholismo genera sobre lo que se conoce como índice de carga global de enfermedad y identificar cómo está México en ese terreno incluso, ¿no? Bien, me parece fundamental por principio de cuentas que englobemos el concepto de salud y enfermedad, que me parece esencial, lo identifiquemos. Ya casi todos conocemos el concepto que ha definido la Organización Mundial de la Salud durante años de lo que es la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es decir, es un equilibrio biopsicosocial del individuo. Sin embargo, ante la ausencia de la salud, lo que está presente normalmente es una enfermedad, y esto hay que identificar qué vamos a entender por enfermedad y qué es esa condición que puede denominar a una persona, a un ser humano, como enfermo. Bien, hay un deterioro de la salud del organismo humano, por supuesto, que implica un debilitamiento del sistema natural de defensa con el que contamos. Esto, en términos generales, es cuando hablamos de un proceso de enfermedad. La mayor parte de las veces se puede identificar ya hoy en día la razón por la cual una persona deteriora su salud. Sin embargo, siguen habiendo enfermedades o patologías nuevas que representan retos al respecto para poder identificar qué es lo que aqueja a una persona. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud identifica que existen tres grupos de enfermedades. Específicamente, tenemos al grupo que en toda la historia de la humanidad mayores cargas de mortalidad han generado, que son todas las enfermedades transmisibles, las afecciones maternas, perinatales y las nutricionales. En este grupo, por supuesto, vamos a encontrar la mayor parte de las enfermedades por bacterias, por virus. Hoy en día, con una pandemia por COVID, por el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, tenemos muy claro el peso que este grupo de enfermedades tiene, pero sobre todo reconocer que en los últimos años, por lo menos en los últimos 150 años, ha habido un avance importantísimo en materia de la creación de defensas con medicamentos, como pueden ser básicamente las vacunas, por ejemplo, para evitar la propagación de virus, antibióticos para evitar o combatir a las bacterias, y esto ha ido generando que se modifique un poco esta carga de enfermedad de este grupo.
Y hoy en día tenemos al grupo 2, que son las enfermedades no transmisibles, que como veremos un poco más a detalle, son responsables de la mayor cantidad de mortalidad que se genera a nivel global. Entonces, ahí es fundamental que lo identifiquemos. Y un tercer grupo son todas aquellas lesiones, causas accidentales, violentas, intencionales o no intencionales. Es decir, en términos generales, son estos tres grupos cuando entramos a una institución sanitaria, cuando tenemos enfermos, que en cualquiera de estas tres categorías entraría. Bien, ahora, ¿qué son las enfermedades no transmisibles y por qué es tan importante hablar de ellas? Bueno, fundamentalmente, porque son enfermedades conocidas como crónicas o enfermedades de larga duración que tienen, por lo general, una de las del común denominador es que tiene una progresión lenta. Pero lo más importante es el impacto que tienen para que podamos hablar de ellos, porque representan hoy en día el 71% de todas las muertes que se producen anualmente en el mundo. El 71% está realmente concentrado en las enfermedades no transmisibles. Así como vimos que históricamente el grupo 1 de enfermedades transmisibles ha sido responsable por viruela, por sarampión, por todas las enfermedades diarreicas que históricamente ha habido, bueno, a partir de la creación de vacunas, de antibióticos, esto ha tenido un mayor control y hoy en día con el estilo de vida, sobre todo que como sociedad tenemos, las enfermedades no transmisibles ocupan la mayor representación de carga de muerte y de enfermedad a nivel global. 41 millones de personas mueren cada año por asociadas a este grupo de enfermedades. Una de las características es que estas no presentan normalmente una infección aguda, sino resultan de la combinación de factores como son genéticos, fisiológicos, ambientales. Pero aquí tenemos que destacar, y por eso nos convoca este simposio, el tema de las condiciones conductuales, las decisiones, los estilos de vida que se toman, que tienen un peso fundamental en la presencia de estas enfermedades. Vean ustedes, esta tabla me gusta mucho, es una tabla de la Organización Mundial de la Salud, porque establece una comparación entre 2000 y 2019, es decir, 20 años de diferencia, y ustedes van a identificar en color azul a las enfermedades no transmisibles y en color verde a las enfermedades transmisibles. Y ustedes podrán ver, bueno, aparece lesiones porque es el tercer grupo. Esta es una gráfica a nivel global, pero existe una gráfica también por región y hay continentes en donde las lesiones tienen un peso más grande del que aquí se refleja, pero a nivel global fundamentalmente son las no transmisibles y las transmisibles. Y si ustedes observan, siete de cada 10 las principales causas de muerte en el mundo son enfermedades no transmisibles. Cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, la diabetes mellitus y las nefropatías. Son las que ocupan mayoritariamente esta carga global de muerte en el mundo. Y, por supuesto, tenemos virales. Y si ustedes observan el comparativo en cómo han crecido del 2000 al 2019, vemos sobre todo la cardiopatía isquémica que se ha disparado considerablemente por encima, en términos generales, de lo que ocurría en el 2000. Y si ustedes observan en contraste en las enfermedades diarreicas que tienen el octavo lugar, hoy en día, en 2019, hay mayor control de lo que había en el año 2000. Por esto que refería, todas, en su mayoría las tres que vemos que son transmisibles, tienen una menor carga, en buena medida gracias a los medicamentos y vacunas que se han ido generando. ¿Por qué debemos conocer las causas de la defunción? Porque es fundamental que identifiquemos aquello que le ocasiona a una persona perder esa calidad de vida, aquello que lleva a que un sujeto pierda, en términos generales, una esperanza de vida, y básicamente identifiquemos condiciones que pueden ser prevenibles, evitables, y muchas de ellas puedan ser intervenidas oportunamente. Por eso es tan importante que identifiquemos las razones de las que una persona muere. Lamentablemente, a nivel global, y en nuestro país, por supuesto, no es la excepción, hay un subregistro de este tipo de causas. Cuando nosotros vemos un certificado de defunción, la persona a lo mejor aparece que murió por un infarto agudo al miocardio, y sin embargo no aparece como una condición preexistente que era un fumador diario de tabaco, por ejemplo, ¿no? O vemos que una persona muere por un coma diabético y no vemos, por ejemplo, no aparece ahí a lo mejor el tipo de estilo de vida sedentario que tenía o la
mala alimentación, es decir, no están estas condiciones preexistentes que llevan a que una persona en términos generales fallezca, no están presentes normalmente en el certificado de función, por lo tanto existe un subregistro de ello. Aquí, por lo tanto, queda pensar en el campo de las adicciones, importantísimo hablar con criterios homólogos, que todos sepamos a qué nos referimos. Y en el caso concreto del alcoholismo, tenemos que hablar sobre todo de los años de vida perdidos por muerte prematura, de los años de vida ajustados por discapacidad y de los años de vida saludables perdidos. ¿Qué significa esto? En el esquema que les he compartido, quiero presentarles que nosotros todos tenemos, cuando nacemos, una esperanza de vida. Si nosotros revisamos la esperanza de vida en México, por ejemplo, esta, de acuerdo a los datos del INEGI, ha ido aumentando. Hoy en día el promedio de la esperanza de vida de México es de 75 años, mucho mayor en mujeres con 78 años, en el caso de los hombres son 72 años, pero ha ido creciendo respecto de los últimos años y de toda la historia de la población mexicana. Ha ido creciendo esa esperanza de vida. Obviamente, cuando lo vemos por regiones, pues la Ciudad de México es la que tiene la mayor esperanza de vida con 76 años promedio, inclusive por arriba de la media nacional. Y Guerrero, lamentablemente, es el estado que tiene la esperanza de vida más baja con 73 años. Bien, ¿eso qué significa? Expectativa de vida de 74 años, 75 años promedio en nuestro país. Bien, por supuesto que tenemos, dependiendo de la condición con la que la persona nazca, una esperanza de vida saludable. Sin embargo, al paso del tiempo van apareciendo enfermedades que le van quitando esa calidad de vida. Ahí empezamos a hablar de años de vida ajustados por discapacidad. Y sin embargo, cuando una persona fallece antes de esta esperanza de vida, hablamos de una muerte prematura y hablamos de años de vida por una muerte prematura. Por eso es tan importante que identifiquemos que las adicciones, antes que hay un porcentaje de atribución, pero es más claro que padecen. Ya de entrada, el consumo de sustancias puede catalogarse de patrón y de la cantidad y el consumo de una enfermedad que se presenta. Bien, de todas maneras, de manera concomitante a este consumo, pues hay la pérdida de una calidad de vida, que eso va perdiendo, va haciendo que la gente pierda una esperanza de vida. Voy a poner el caso, por ejemplo, en el consumo abusivo del alcohol. Una persona que tiene una ingesta de consumo excesivo crónica frecuente pierde en promedio 6-7 años de vida saludable, pierde en promedio, es decir, que la esperanza de vida para él no serán justamente los 76 años, sino serán antes, y esto varía además entre hombres y mujeres. Entonces, es importante que identifiquemos esto bien. La salud, cuando vio, dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos teniendo un efecto positivo sobre las enfermedades transmisibles? Y sin embargo, lamentablemente, sobre las enfermedades no transmisibles empieza a crecer. Y lo que hizo fue identificar cuáles son las 5 principales causas de muerte en el mundo que generan la mayor carga global. Y estos son las 5 principales condiciones de enfermedad que tienen el mayor peso de mortalidad a nivel global, que son las enfermedades cardiovasculares en primer lugar, las respiratorias, por supuesto el cáncer no solo de pulmón, sino cualquier tipo de cáncer, diabetes y condiciones de salud mental. Es decir, agregó en el 2018 las condiciones de salud mental también como un factor importante de peso en esta carga global de muerte. Y entonces identificó y le llamó a esto la agenda 5x5, porque dijo, estas son las 5 principales causas de muerte en el mundo, responsables del 71% de todas las muertes a nivel global, e identifiquemos cuáles son esos factores de riesgo común. Y se identificaron 5 condiciones, y si ustedes las revisan todas, van a ver que la mala alimentación, el tabaquismo, la contaminación ambiental, el sedentarismo y, para lo que hoy nos convoca, el uso nocivo del alcohol, todos tienen que ver con estilos de vida. Todos tienen que ver en buena medida con una capacidad de elección del ser humano. En el caso del uso nocivo del alcohol, por supuesto que el día de hoy nos convoca, tiene un peso fundamental que vamos a revisar. Pero no quiero dejar de mencionar que
todas estas son factores comunes a esas cinco enfermedades. Por eso es una agenda 5x5. Tenemos cinco enfermedades, las de mayor peso de muerte en el mundo, y tenemos cinco factores de riesgo transversales a estas, unas con mayor peso y dependiendo de la enfermedad que otras. Por supuesto, el tabaquismo tiene un mayor peso a las enfermedades respiratorias. Sin embargo, cada vez en el caso del alcohol hay mayor evidencia de la relación entre cáncer de garganta, sobre todo cáncer de estómago, y el consumo de alcohol. Entonces, aquí, si ustedes pueden ver, hablemos de factores de riesgo estructurales, pero en buena medida hablemos también de estilos de vida. ¿Cuál es, entrando en materia, la carga global que nos genera entonces el alcoholismo? El uso nocivo, en particular el uso nocivo del alcohol. Bien, a nivel global el alcohol, el consumo provoca el 100% de todos los trastornos que ocurren por consumo de alcohol en todo el mundo. Pero también está ligado al 18% de los suicidios que se presentan a nivel global. Es decir, 2 de cada 10 suicidios que se cometen al año o que se cometen en términos generales están asociados al consumo del alcohol. Lo mismo que el caso de la violencia interpersonal, 18% está asociado al consumo de alcohol, y esto varía por regiones. Hay regiones como las Américas que tienen mucho mayor carga en cuanto a la violencia interpersonal atribuible al consumo del alcohol. El 27% de las lesiones de tránsito. Este es un indicador que afortunadamente ha ido bajando porque ha habido una serie de medidas como los programas de alcoholimetría, el uso de plataformas para trasladarse, han ayudado a que reduzca este porcentaje de lesiones de tránsito. Y también está asociado al 18% de los casos de epilepsia. Y esto además, si nosotros vinculamos accidente de tráfico con alcohol y epilepsia, vamos a ver que se incrementa, que se duplica el riesgo de padecer epilepsia de alguien que tiene un accidente automovilístico, se lleva un golpe en la cabeza y está presente el consumo del alcohol, es mayor, mucho mayor el riesgo todavía que genera. Y si entramos ya en cuestiones fisiológicas de la carga, pues evidentemente por lo que ya explicaba inclusive la doctora Fernández al principio de la metabolización que se da, en el caso de los hombres contamos con mayores enzimas que metabolizan alcohol, la famosa alcohol deshidrogenasa, que en el caso de las mujeres, bueno, como quiera que sea, el alcohol se metaboliza en el hígado y es ahí donde genera la mayor carga de lesión orgánica con el 48%. Estamos hablando que el 50% de los casos de cirrosis hepática están atribuibles al consumo del alcohol. Cada vez con mayor frecuencia, se los decía, cáncer de boca, cáncer colorrectal, en el caso de las mujeres, cáncer de mama. Hay una aportación importante para las enfermedades hipertensivas, para la tuberculosis. Es decir, el alcohol tiene afectaciones en organismos que normalmente el que abusa del alcohol no reconoce o identifica. Suele cotorrearse, suele jugarse mucho con el tema de la cirrosis hepática, pero no se reconoce que cuando la persona desarrolló un cáncer de estómago o un cáncer de boca, pues tiene que ver con esa manera con la que consume frecuentemente bebidas alcohólicas. Ya en el caso de la tuberculosis es un dato que no quiero dejar de pasar, porque cuando hablamos de COVID-19 y hablamos de las infecciones transmisibles, hay mucha evidencia de que el peso que tiene el consumo de alcohol en las enfermedades respiratorias, como en tuberculosis o como en influenza y ahora en COVID-19, particularmente porque suprime y disminuye la capacidad de defensa del sistema inmunológico que tenemos. Entonces, ahí hay una condición cada vez más evidente. En la Ciudad de México hay muy buenos estudios liderados por el Instituto Nacional de Psiquiatría respecto de la relación entre influenza y consumo de alcohol, que hoy en día se actualizarán, por supuesto, hacia COVID-19. El panorama global, bueno, en términos generales, el alcohol, lo decía muy bien la mayor por detrás del tabaco, pero es la segunda principal causa de muerte prevenible en el mundo, ocasiona 3 millones de muertes a nivel global. Esto se traduce en 6 muertes cada minuto. Por supuesto, sigue siendo mucho mayor la proporción de hombres que de mujeres, porque son mucho más los hombres que beben que las mujeres, aunque cuando entramos a estadísticas en poblaciones jóvenes empezamos a ver que la brecha se ha cortado significativamente, y hay en ocasiones en ciertas ciudades y regiones de las Américas en donde el sobremuestreo de esas regiones muestran que hay paridad ya casi de 1-1 en adolescentes en el consumo de bebidas alcohólicas, cuando un menor de edad no debería consumir una sola copa de alcohol.
El uso nocivo de alcohol, además, está relacionado como factor causal de 200 enfermedades o condiciones de salud, porque ya hablábamos también de las lesiones, de los accidentes. Genera el 5.1% de la carga mundial de enfermedad y es responsable, en el caso del grupo de edad de 20 a 39 años, de 13.5% de todas las muertes que son pertenecientes a este grupo son atribuibles al consumo del alcohol. Ya ni hablar, también lo refirió la doctora Fernández, de la asociación que existe con los trastornos mentales y del comportamiento. Si nosotros habláramos de patología dual, cuando una persona llega por un problema de consumo de alcohol, un patrón abusivo de alcohol, es casi seguro que tiene otra comorbilidad en términos de salud mental. Es muy frecuente que se dé esa asociación. Ya me apuro, me queda muy poco tiempo. Bien, básicamente lo que quiero destacar es que en la región de las Américas el alcohol tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo, y las consecuencias son funestas. Una persona llega a invertir hasta el 70% de su economía para tratar de recuperar la salud que perdió producto del consumo de alcohol. Bien, por supuesto, el caso de las Américas debe de llamarnos la atención porque el consumo tiene un patrón mayor al promedio mundial, pero un patrón considerablemente, significativamente mayor, porque es 40% mayor al patrón de promedio mundial. Esto, si nosotros no lo revisamos con detenimiento, podemos dejar pasar prácticas riesgosas que particularmente en el caso de México se acerca, por eso es tan importante esta conmemoración del Día Nacional contra el Uso Nocivo la semana compartiendo esfuerzos, porque se presenta en el camino el famoso Maratón Guadalupe Reyes, que es cuando más se incrementa la ingesta de alcohol en nuestro país. Cada 10 segundos muere una persona por causas relacionadas al consumo de alcohol en nuestro país. Esta es para concluir, vean ustedes las consecuencias. Este es el esquema de la carga global de enfermedad de México, todas las edades, ambos sexos en 2019, y ustedes observen que el sexto factor de mayor peso en la carga global de enfermedades es el consumo de alcohol, por encima de los riesgos ocupacionales, de cuestiones diarreicas, cuestiones de consumos de drogas, del propio tabaco, de contaminación ambiental. Es el consumo de alcohol responsable del 6% del total de los años de vida saludables perdidos que se dieron en 2019. Esta gráfica permite ver perfectamente cómo los años de vida perdidos a causas del consumo de alcohol deben de preocuparnos, particularmente si vemos cómo han crecido de 1990 a 2017. Si ustedes observan, checan el caso particular de las lesiones por accidentes de transporte, pasaron de 12.2 en el 90 a 15.37% en el 2017. Lesiones no intencionales del 5.5% al 9.1%. 9.21%, perdón. Y para cerrar, quedar la reflexión, dejar de beber cuando el alcohol te representa en buena medida a lo mejor un placer, una cuestión de gratificación, dejar de beber, hacerlo, es uno de los mayores actos de amor propio que se pueden tener. Solo para cerrar, decirles que Bill W. muere en 1971 y él cuando muere tiene 75 años. En aquellos años en Estados Unidos la esperanza de vida era de 71 años. Si Bill W. no deja de beber y no recupera su vida, como él dice nuevamente, comencé a disfrutar la alegría de vivir, no habría recuperado esa esperanza de vida, y en aquel momento él rebasó inclusive la esperanza de vida que en su país existía. Entonces, básicamente la información que quería compartir con ustedes, compañeros, excelente tarde. Le agradecemos mucho, maestro Juan Arturo Sabines Torres, y le agradecemos ese gran amor que le tiene a la Central Mexicana de Servicios Generales. Doy ahora la palabra al doctor Manuel Serna Arredondo, médico cirujano y experto en estudios sobre el alcohol y alcoholismo. Él es amigo de nuestra comunidad desde hace más de 30 años. Adelante, doctor, con el tema consecuencias del uso y abuso del alcohol en las diferentes etapas de la vida. Lo escuchamos, doctor.
tiene... Bueno, buenos días. Sí, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Adelante. Sí, bueno, yo soy el doctor Manuel Serna. Soy médico, soy egresado de la gran, maravillosa Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Soy especialista en medicina familiar, nada más que por razones de mi trabajo diario. Hace más de 30 años me dedico a atender a personas con trastornos relacionados con el uso y el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y personas enfermas de alcoholismo. Mis últimos 30 años de vida profesional, aparte me he dedicado a enseñar, soy maestro catedrático de la residencia en relación al alcoholismo. Me interesa mucho hablar sobre las consecuencias. ¿Por qué? Porque dentro de las maneras en que la gente en general se refiere a su manera de beber o identifica su manera de beber, es en relación a las consecuencias. Lógicamente, el que bebe siempre se compara con alguien que ha tenido mayores consecuencias de él, y eso le hace tener una idea errónea con respecto a su situación alcohólica. Aparte del individuo normal, aparte de sufrir las consecuencias del efecto tóxico, depresor, adictivo del alcohol, de sufrirlo en su persona y recibir a cambio de él, pues lo que sabemos, la estigmatización de parte de la demás gente. El individuo sufre también las consecuencias derivadas de esa intoxicación. En mi consulta diaria, generalmente las personas se refieren a, no, si yo no he tenido esto, yo no me he quedado tirado, yo trabajo, yo no he tenido accidentes, a mí no me ha detenido la policía. Y como una medida, como una razón para justificarse, para seguir bebiendo. Y lógicamente niega y se resiste a aceptar que está teniendo consecuencias. Las relatan o esperan dejar de beber cuando tengan tales o tales consecuencias, porque todavía ellos no las tienen. La realidad es que el individuo empieza a sufrir las consecuencias desde el primer día que él decide beber hasta la embriaguez. Desde ese día él empieza a sufrir las consecuencias relacionadas con el estado de intoxicación y depresión física y mental. Nada más que las consecuencias son diferentes a cada edad. No va a sufrir las mismas consecuencias un adolescente, un joven, un adulto joven o un adulto mayor. No van a ser las mismas consecuencias, pero están muy marcadas. El trabajar diariamente con estas personas te da la posibilidad de detectar, determinar exactamente cuáles son las consecuencias que se sufren a determinada edad. Lógicamente, sabemos que nuestro país empieza a beber entre los 12 y los 17 años, y las consecuencias en ese periodo de experimentación pues son realmente sobrellevables. No pasan de un regaño, de un castigo familiar, de una llamada de atención, y, como no, de alguna burla de parte de sus amigos o de la gente con la que se hubo embriagado. Pero de los 18 en adelante, pudiéramos decir desde que el individuo se convierte en un usuario de bebidas alcohólicas y se consume como se consume en nuestra sociedad en forma de abuso, porque la mayor parte, así se aprende a consumir. Son los dos principales problemas en nuestro país, que se inicia muy temprana edad y que
se empieza a beber en forma de abuso. Una vez que el individuo se ha integrado a una sociedad usuaria, a un grupo de usuarios de bebidas alcohólicas, empieza a sufrir las consecuencias. De los 18 hasta los 28 años, es muy marcada las consecuencias que tiene. La primera consecuencia a esa edad son los problemas que genera en la familia, sobre todo en la familia original, que no sabe cómo enfrentar la situación de que uno de sus miembros está bebiendo y abusando en el consumo y emborrachándose cada fin de semana como se acostumbra. La familia empieza a disfuncionar y puede correr el riesgo de una desintegración. La segunda consecuencia es la falla escolar. El individuo falla en la escuela, ya sea por mal rendimiento o sea por ausentismo. Y también si está trabajando, tiene una falla laboral. ¿Por qué? Porque el famoso San Lunes es muy común en nuestra sociedad con respecto a la situación laboral. Una tercera consecuencia son la irresponsabilidad sexual. En esa etapa, la irresponsabilidad sexual lleva ¿a qué? A riesgo de transmisiones de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedad de transmisión sexual, por la falta de juicio, por la alteración del juicio que le impide protegerse, y también lo que es los embarazos no deseados. Un embarazo no deseado, un aborto, un matrimonio forzado, que limita la vida del individuo. De allí lo que decía el ponente anterior, los accidentes de tránsito. Como cuarta consecuencia, los accidentes de tránsito son muy comunes, donde no nada más sufre las consecuencias uno solo, generalmente es en grupo. 3-4 muchachos jóvenes que sufren un accidente de tránsito, donde hay lesiones que pueden ser temporales o pueden ser permanentes, incluso la discapacidad y la muerte temprana. Como quinta consecuencia sería el uso y abuso o la introducción del consumo a otras drogas. En esta edad es muy frecuente que se inicie durante una borrachera la experimentación y el uso de otro tipo de droga, cualquier otra droga. En primer lugar, la marihuana, en segundo lugar, la cocaína, y en tercer lugar, pues la metanfetamina en forma de cristal. Pero hay otra más. La sexta consecuencia que se sufre, al que están expuestos los que usan y abusan en el consumo de alcohol, es el suicidio. En nuestro país y en nuestro estado, en el estado de Sonora, donde yo vivo, el suicidio en personas jóvenes, la mitad de la gente que se suicida son personas jóvenes. Es aproximadamente unos 200 suicidios al año, de los cuales la mitad son jóvenes y la mayoría que tienen relación con el consumo de bebidas alcohólicas, con el alcohol. Si es un individuo joven, adulto joven, hasta 9 años, que ya tiene otras responsabilidades, sobre todo con su familia que ha formado, viene siendo igual. Lo primero que sucede es la disfunción familiar, donde predomina que la violencia intrafamiliar, el maltrato a mujeres, el maltrato a niños, la irresponsabilidad económica, la responsabilidad social del individuo con su familia. Y de ahí vienen pues las separaciones. De ahí vienen las separaciones temporales, separaciones definitivas, la desintegración familiar, los problemas legales del individuo a causa de sus conductas violentas, primero que nada con su familia. Después viene que
la irresponsabilidad laboral. Es muy común que el individuo que usa y abusa en el consumo de bebidas alcohólicas cae en irresponsabilidades laborales, irresponsabilidad, improductividad, deshonestidad, que le trae consecuencias que castigos, llamadas de atención, amenazas de despidos, cambios continuos de trabajo, en donde generalmente van cayendo a trabajos más mal pagados, trabajos donde les exigen menos responsabilidad y lógicamente hay menos remuneración. En tercer lugar, son los accidentes en tránsito, de donde el individuo bebe hacia su casa. Accidentes automovilísticos, igual donde el individuo sufre lesiones temporales o lesiones definitivas, y discapacidad, incapacidad y hasta la muerte temprana. Lógicamente, hablar de una muerte temprana por causas del abuso en el consumo de alcohol, está hablando de orfandad temprana y está hablando de viudez temprana, que son también dos causas de alcoholismo. La orfandad y la viudez temprana son causas de alcoholismo. En cuarto lugar está el consumo de otras drogas. También a esta edad, el abuso en el consumo de otras drogas, sobre todo del tipo de la cocaína o del cristal, son muy frecuentes. Y eso lo lleva a introducir a otro tipo de problemas que complican más su forma abusiva de consumir alcohol. La participación en hechos violentos, en hechos de sangre, en hechos donde el individuo pelea, riñe y se ve también expuesto a lesiones y a la muerte. ¿Sí? Donde también puede terminar en un encarcelamiento, para pagar alguna sentencia, para sufrir alguna sentencia por conductas impropias. Si se refiere al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas en un adulto mayor, el riesgo es mucho mayor todavía y hace más complicadas las cosas. Igual, la primera que sufre las consecuencias es la familia. La familia que no puede controlar, no haya qué hacer con la manera de beber de su adulto mayor. Y lógicamente, las consecuencias que sufre al beber, el descuido de sus enfermedades crónicas degenerativas, que genera más idas a urgencias, a los servicios médicos de urgencias, más días de hospitalización, más descuido de la casa y de la familia, más esfuerzo de la familia original, más descuido de las casas en donde vive, que los obliga y los expone a robos, a asaltos en las casas abandonadas, las casas dejadas por estar cuidando en el hospital al adulto mayor. Los accidentes, las caídas en la calle, las caídas, las banquetas, los cordones que son enemigos del adulto mayor borracho. Los atropellamientos que no son poco frecuentes, tienen significancia. ¿Sí? Y lógicamente, pues una dependencia mayor del adulto a su familia. Lo tienen que cuidar más, le tienen que dar más dinero, más gastos en los hospitales, y eso lleva a situaciones de dependencia, cuando pudieran ser individuos autosuficientes. Aquí el principal problema es que la gente entiende que las consecuencias no son una manera de alcoholismo. Las consecuencias son tan serias, ¿sí?, que incluso muchos de los bebedores forma de abuso no llegan siquiera al alcoholismo como enfermedad. No llegan a la etapa de la dependencia mental y física
que caracteriza el alcoholismo. Muchos se mueren antes por alguna complicación de su enfermedad. Muchos se matan antes en algún accidente automovilístico. Muchos los matan en hechos violentos. Y muchos se suicidan. Entonces, de allí que los que llegan, de los individuos que usan y abusan en el consumo de alcohol, el 7 al 9% llegan a enfermarse de alcoholismo como enfermedad. ¿Sí? Muchos se quedan en el camino a causa de las consecuencias. De aquí que hay que enseñar a las personas, a las gentes, incluso a nosotros los profesionistas, que las consecuencias no es una manera de medir la relación del individuo con el consumo de alcohol. No es, pudiera servir, pero las consecuencias son muy diferentes en cada etapa de la vida. ¿Sí? Ahora, si vivimos en una sociedad donde la permisibilidad y la disponibilidad es tan amplia, ¿cómo podemos evitar esas situaciones? No tenemos más que la educación y la organización. Y resulta que eso, la educación y la organización, se encuentran en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en donde se encuentra un programa para aprender a vivir sin beber. En los grupos de Alcohólicos Anónimos son la imagen clara de organización, donde se recibe la información real de parte de los propios protagonistas de una película de alcoholismo. Y se hace en orden, en una forma organizada, donde uno coordina, uno da la palabra, uno pide la palabra, uno escucha, uno habla, donde hay 12 tradiciones que hay que seguir, sí, donde hay 12 tradiciones que hay que seguir para mantenerse en el grupo y la vida del grupo, sí. Entonces, en mi vida profesional, yo al revés, yo les agradezco al programa y a los grupos de Alcohólicos Anónimos el apoyo que me han dado para atender mis pacientes. Y quiero decirles que soy un convencido de que es la mejor solución, no nada más para recuperar, sino para prevenir, para detener y para recuperar a los individuos que han tenido problemas por el consumo de alcohol y a los que todavía no lo tienen. Yo les agradezco su invitación, les agradezco su atención y nuevamente quiero decirles que soy un convencido y un agradecido del programa de Alcohólicos Anónimos, de los grupos y del programa de Alcohólicos Anónimos. Tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La comunidad de Alcohólicos Anónimos le tiene un gran aprecio por su gran colaboración con nosotros. Estimados profesionales, abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Les suplicamos, sean tan amables, de levantar la mano por medio de la plataforma Zoom para irles dando el uso de la voz. Este espacio va a tener como duración 10 minutos. Adelante, doctor Agustín Flores, con su pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por este simposio. Yo nada más quiero hacer un comentario. Yo soy médico epidemiólogo, soy amigo de AA desde hace más de 30 años. Estoy al tanto de esta pandemia invisible que se llama alcoholismo. Como ustedes pueden ver, fallecen 3 millones de personas por año. Pero, en fin, mi comentario va en el sentido de que es importante
que haya un enlace más frecuente con el grupo de Al-Anon y Alatín. El alcoholismo es una enfermedad familiar. Entonces, es importante que se dé ese enlace. ¿Por qué aquí no hay gente? Bueno, no sé si haya personas de Al-Anon, deberían participar. Personas de familias anónimas, que también es una institución que a lo mejor alguien no conoce, pero que tienen una participación muy importante en esta problemática tan grave que tenemos en nuestro país. Es una pandemia espantosa. En un año fallecen 2 millones de personas por COVID, pero en un año 3 millones de alcohólicos, nada más de los que se tienen registrados, además de los años de vida potencialmente perdidos, de las discapacidades, en fin, podemos aquí ahondar desde el punto de vista epidemiológico y no acabaríamos. Entonces, mi comentario concreto es en ese sentido, de cerrar esa brecha que existe entre alcohólicos anónimos y los grupos que llevan programas paralelos de recuperación en referencia a los tres. Muchas gracias, felicidades a todos, cariño. Maestro Sabines, ¿podría ampliar el comentario del doctor Agustín? Yo me parece muy acertado esto de considerar a los grupos de Al-Anon y Al-Anon. Lo tomo totalmente para como parte del comité, llevarlo al comité, doctor. Me parece, coincido plenamente, es fundamental, es transversal. La recuperación pasa también por el aspecto familiar, y cuando muchas personas, además, el propio familiar no quiere en la salida para tener una orientación, me parece fundamental. No requiere mayor ciencia que uno pueda identificar perfectamente la contribución que estos grupos tienen para el equilibrio social en la recuperación de cualquier alcohólico. Entonces, totalmente de acuerdo, y desde ya para llevarlo a comité. Muchas gracias, maestro. Le vamos a dar el uso de la voz a Víctor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor A, soy CCP del octavo distrito del área Chiapas Altos. Un saludo a todos, la verdad, muy los beneficios que da, ¿no?, de ser un servidor para tener acceso a todo esto. Mi pregunta va a lo siguiente. Escuchando a cada uno de los profesionales, obviamente han opinado de acuerdo al campo y al área de su profesión, válgase la redundancia, asociado con la enfermedad del alcoholismo y otras adicciones. A pesar que los alcohólicos que estamos dentro de los grupos sabemos o comprendemos al menos la naturaleza de la enfermedad, ¿por qué es tan difícil aceptar o comprender que los grupos, y me quedo con lo que decía el último ponente hasta ahorita, el doctor Manuel Cerda, perdón, que los grupos son formadores y reorganizadores de vidas de alcohólicos prácticamente obsoletos por el consumo excesivo de la sustancia? ¿Por qué como miembros, por qué como alcohólicos nos cuesta mucho entender o practicar el programa en esa vía, ¿no?, en esa formación, en esa reestructura de vida, que no solo se queda en el simple hecho de dejar de beber? Gracias. Doctor Manuel, que nos hace el honor de contestar la pregunta. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada quiero aclararles también que yo soy un aliado profesional de los grupos de familias Al-Anon. Es más, soy un participante de los grupos de familias Al-Anon. Segundo, todavía en muchos grupos persiste el rechazo a la atención profesional. Sí. No es otra cosa más que un poco de ignorancia. Porque el quinto capítulo, en su primer párrafo, del libro azul, en su primer párrafo, dice claramente que hay gente que no puede o no quiere, que no puede, que ha nacido así. Ah, pues esos que no pueden necesitan apoyo profesional para que puedan, ¿sí? Entonces, en los mismos grupos, yo se los digo muy sencillo, le digo,
pues ustedes nos involucraron en esto. Antes nosotros atendíamos gripas, toses, diarreas, pero ustedes nos involucraron a atender alcohólicos. Ustedes reclamaron que el alcoholismo es una enfermedad, entonces una enfermedad la tienen que atender los médicos. Y resulta que ahora ustedes rechazan la atención profesional. Es una ambigüedad tremenda. Es cuestión nada más de que nosotros los profesionistas entendamos esa situación. No tomemos conductas contrarias y participemos en la educación, que es lo más importante, a los grupos con respecto a nuestra participación profesional dentro de ellos, ¿sí? Pero pues eso lo vivimos todos. Todos lo vivimos y no es otra cosa más que la necesidad de educación, información y educación. Y simple y sencillamente recomendarles que lean la literatura. La misma literatura dice la importancia de los profesionales en la recuperación de los alcohólicos que no puede integrarse a un programa maravilloso como es el de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que les pasa? Pues tienen algo. ¿Y qué es ese algo? Depresiones, ansiedades, bipolaridades y otro tipo de trastornos de la personalidad que se pueden manejar médicamente, se puede profesionalmente y convertirlos en unos alcohólicos anónimos fabulosos. Educación, es lo que necesitamos. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar el uso de la voz a Isaac. Muchas gracias, amigos de Alcohólicos Anónimos. Yo aprecio mucho la organización. Quiero hacer nada más un muy brevísimo comentario en relación a algo que he escuchado en reiteradas ocasiones cuando asisto yo a las diferentes agrupaciones de Alcohólicos Anónimos aquí en la entidad, en el estado de Guerrero. He escuchado que se menciona mucho la palabra secta. Y también hay personas que se han acercado conmigo aquí en el Consejo Estatal contra las Adicciones y me han hecho esa sugerencia que hoy también quiero compartirles a todos ustedes, que se suprima o se cambie esa palabra por otra. Puede ser institución u organización religiosa. Lo digo porque los que se han acercado conmigo son personas que pues también seguramente la han escuchado y la perciben como una palabra peyorativa. Gracias, es mi comentario. Muchas gracias. Vamos a pedirle al doctor Sabines si puede ampliar. Al maestro Sabines. Don querido Isaac, no escuché la palabra, escuché toda la explicación, pero no escuché el concepto. ¿Cuál es la que suena peyorativo, perdóname. Maestro Sabines, el doctor Isaac nos hace la observación sobre la palabra que viene en el enunciado, sobre la secta, que se le hace muy peyorativo. ¿Qué opina usted? No bien. Ok, digo, gracias querido Isaac por la aportación. Puede ser, por supuesto, como bien sabes, en estas cosas del lenguaje, las concepciones y las representaciones varían mucho y depende de nuestras propias historias el peso que se le pueda dar, pero efectivamente en nuestro país normalmente se ha acuñado el término para referir a grupos que están fuera, digamos, de religión y que generan su propia agrupación y que eso pudiera tener otra interpretación. Me parece que es importante para revisarlo y habrá que, como se hace en Alcohólicos Anónimos, revisar con la conciencia del grupo qué tan factible es que pudiéramos cambiar ese concepto. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que han participado en las preguntas. Les pedimos que tengan paciencia. Vamos a tener otros segmentos de preguntas y respuestas. Quienes no hayan tenido lugar a ser respondidas, los miembros staff presentes están recopilándolas. Y en su momento les hará llegar la respuesta al miembro de staff del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional. Vamos a entrar
en nuestra agenda a la segunda mesa de trabajo. Contamos con la presencia del doctor José Ángel Prado García, custodio clase A y coordinador del Comité de Instituciones Correccionales de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Es médico cirujano por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una especialidad en psiquiatría general por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea del Hospital Central Militar. Tiene un diplomado en el tratamiento de abuso de sustancias por el Instituto Ofir de Jerusalén, Israel. Actualmente es director operativo de patronatos del Centro de Integración Juvenil. Ha colaborado en diferentes grupos de expertos de las Naciones Unidas en materia de trastornos duales y estándares de tratamiento para problemas por consumo de drogas. Ha sido director de adicciones del Gobierno del Distrito Federal y director técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones. Ha sido catedrático y docente en diversas universidades destacadas del país. Adelante, doctor, con el tema Alcohólicos Anónimos, la opinión del experto. Muchísimas gracias. Espero todos me estén escuchando bien. Les agradezco mucho la invitación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Vilma Mondragón, a quien conozco desde hace muchos años cuando ella estaba en el Consejo Estatal contra las Adicciones en el Estado de Sonora. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Isaac Ibáñez, a quien le tengo un profundo afecto y con quienes hemos realizado ya muchas tareas combatiendo adicciones desde hace muchísimos años. Saludo, por supuesto, al contador Everardo Domínguez Landa, de quien he aprendido muchísimo en tan poco tiempo que estoy en la Junta de Custodios. Saludo al doctor, por supuesto, también al doctor Gadi Sabiki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, de quien también recuerdo haber estado trabajando juntos hace muchísimos años en la norma oficial mexicana 028. Recuerdo aquellos debates, aquellas discusiones tan interesantes. Por supuesto, saludo con todo cariño a mi jefa, a la directora general de los Centros de Integración Juvenil, a la doctora Carmen Fernández Cáceres, y quiero aclarar que si existe una organización de la sociedad civil, una ONG que ha trabajado hombro con hombro, mano con mano, de los Centros de los Alcohólicos Anónimos, ha sido los Centros de Integración Juvenil. Nosotros tenemos la indicación expresa, la indicación de parte de la doctora Fernández, de que en todos nuestros centros de integración juvenil en el país se aperture un grupo, que prestemos un espacio para que sesionen grupos de Alcohólicos Anónimos, porque ella conoce perfectamente las bondades y los resultados positivos de este programa maravilloso. Saludo con todo cariño a mis compañeros custodios, por supuesto, es un placer siempre estar con ellos, compartir con ellos. Saludo a los representantes de las 83 áreas y a todos aquellos grupos que nos están escuchando y a aquellas personas que todavía sufren y están levantando la mano porque requieren de los servicios de Alcohólicos Anónimos. Iba a hablar en un principio en relación a los daños que se producen por alcohol, aspectos estadísticos, aspectos epidemiológicos. Ya se ha hablado muchísimo respecto a los 3 millones de personas que mueren todos los años, de los trastornos que están asociados. Y en virtud del tiempo voy a referirme a lo que yo pienso es lo más importante en mi mensaje del día de hoy. Si bien los trastornos relacionados con el alcohol se han asociado a accidentes de tráfico automotor, a violencia autoinfligida, a un gran deterioro físico, también producen grave dolor. Fundamentalmente, desde que yo trabajo con alcohólicos, he visto cómo el enfermo alcohólico padece de miedo, un miedo terrible. Sufre una culpa tremenda, pero también sufre una gran vergüenza. Culpa por todo aquello que han ocasionado, por el dolor que se han ocasionado ellos mismos y a otros, pero sufren vergüenza por ser. Y esto es algo que no es posible que ocurra.
Pero hay una buena noticia: el alcoholismo y los trastornos relacionados con alcohol son prevenibles y son tratables. Yo me dedico desde 1983, desde que estaba en el Hospital Central Militar y luego en la prisión militar, en el campo militar número 1, a tratar problemas relacionados con el alcohol. Y en aquel entonces teníamos que tener una gran tolerancia a la frustración, porque como psiquiatras hacíamos lo que estaba en nuestras manos por tratar a los enfermos alcohólicos y la mayoría recaía. Y seguíamos dando medicamentos, seguíamos con psicoterapia y los enfermos recaían. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar juntos con el doctor José Antonio Elizondo López y con el doctor Armando Barriguete, y ellos me enseñaron la existencia y la importancia de trabajar junto con los grupos de alcohólicos anónimos. Recuerdo muy bien que Elizondo decía que el alcohólico y el alcoholismo era un monstruo de dos cabezas. Por un lado, el terrible consumo obsesivo del alcohol, y por otro lado, los trastornos mentales y caracterológicos del alcohólico. Y decía el doctor Barriguete que la importancia de trabajar con alcohólicos anónimos era como trabajar con un barco. Tú quieres reparar los motores, pero este barco está hundido, está en el fondo del océano. No puedes reparar los motores. Lo que hacía Alcohólicos Anónimos, lo que hace Alcohólicos Anónimos es sacar a flote a todos estos enfermos, y esto nos permite también entonces trabajar con estos motores y reparar para que no sean, como decía Elizondo, borrachos secos, sino que verdaderamente se conviertan en personas en sobriedad. Esto quiere decir tener tolerancia a la frustración, Recuerdo en una reunión también de la American Society on Addiction Medicine en Florida, cómo una persona contaba la historia de una mujer que había ido a Transilvania y se había preparado para no ser atacada por los vampiros. Había comprado su pistola, sus balas de plata, había rezado, etcétera, y en la noche había sido atacada por los vampiros. ¿Qué es lo que había pasado con esta mujer? Pues muy sencillo, las balas de plata son para el hombre lobo, no son para los vampiros. Esto quiere decir que los tratamientos tienen que ser individualizados. Cada persona necesita tratamientos diferentes, de acuerdo a sus trastornos caracterológicos, de acuerdo a sus trastornos de personalidad, como comentaba el doctor Serna, de acuerdo a si tiene trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, etc. Lo más importante es que tanto los profesionales como los grupos de alcohólicos anónimos echemos mano de la humildad y aprendamos que el profesional puede brindar ayuda muy importante al enfermo alcohólico y que nosotros como profesionales aceptemos que existe este maravilloso programa de 12 pasos y 12 tradiciones que va a permitir junto con los profesionales que las personas vivan en sobriedad. Recuerdo hace no mucho tiempo, hace un par de meses, Centros de Integración Juvenil realizó un congreso internacional muy importante. Tuvimos más de 25 mil asistentes al congreso. Y en este importante congreso invitamos a la doctora Sara Infante. Y muy interesante porque el tema específico de lo que habló la doctora Infante en esos momentos es la evidencia científica. No es la experiencia de Ángel Prado, que ha logrado tener algunos pacientes que logren la sobriedad. No, no es la experiencia empírica de algún otro terapeuta o psiquiatra. No, es la evidencia científica que se ha demostrado en estudios de tipo Cochrane. Esto quiere decir metaanálisis. Se han hecho estudios importantísimos a nivel mundial y se ha demostrado que Alcohólicos Anónimos funciona.
y funciona más que muchos otros tipos de psicoterapia. El cirujano general de los Estados Unidos en el 2016 reconoció la eficacia del programa de Alcohólicos Anónimos y las intervenciones de facilitación de los 12 pasos. En fin, lo que quiero decir y compartir con todos ustedes, y el día de hoy quiero mandar un mensaje a todos los profesionales que me están escuchando. Y el mensaje a todos los profesionales es: dense la oportunidad de acercarse a Alcohólicos Anónimos. Dense la oportunidad de enviar a sus pacientes con trastornos por dependencia alcohólica y quizá con otro tipo de dependencias por trastornos por otras sustancias a Alcohólicos Anónimos, aunque sé que el programa de Alcohólicos Anónimos está diseñado específicamente para problemas relacionados con alcohol. Dense esa oportunidad, envíen a sus pacientes, acérquense a Alcohólicos Anónimos y van ustedes a cambiar sus resultados y van entonces a gozar de mayor alegría de ver a que sus pacientes evolucionan satisfactoriamente. Los invito entonces a esto y que se acerquen también a los centros de integración juvenil, porque ahí en todos y cada uno de los centros de integración juvenil existe también un grupo de Alcohólicos Anónimos. Muchísimas gracias, gracias a todos mis compañeros custodios. Isaac, un abrazo con todo cariño a todos los que están aquí presentes. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, doctor José Ángel Prado García. Y le agradecemos mucho por todo el tiempo y el conocimiento que le ha dado a la Central Mexicana de Servicios Generales. Doy ahora la palabra al doctor Edgar Abel Ramos González, coordinador del Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colima, de la Secretaría de Salud, médico especialista en medicina integrada, coordinador de Atención Primaria en Adicciones Colima, de la Secretaría de Salud, profesor de la Facultad de Medicina en materia de semiología de la Universidad de Colima. Adelante, doctor, con el tema: ¿de qué formas puede un profesional no alcohólico colaborar con Alcohólicos Anónimos? Tiene el uso de la palabra, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues siempre es un honor poder participar en todo evento, en todo grupo, ¿verdad? Y qué dicha, pues, el día de hoy estar en este primer simposio nacional de información para los, donde los profesionales podemos dar nuestro punto de vista. Así como viene un comentario que AA nos dice a los profesionales que están agradecidos con nosotros, pues de igual manera, como profesional y en nombre de muchos profesionales que conocemos el programa de AA, pues estamos agradecidos, ¿verdad?, con ustedes y sobre todo pues desde el siglo pasado, ¿verdad?, que inicia este programa con el doctor Bob, con Bill, y que se han logrado tantas familias que han rescatado, ¿verdad?, a un paciente alcohólico. Dentro de este tema que me tocó sobre los profesionales de la salud, ¿verdad?, no alcohólicos, ¿cómo podemos colaborar con AA? Bueno, realmente es importante, como ya lo decía el doctor José Ángel Prado, que entre más profesionales conozcamos la riqueza que hay en este programa de los 12 pasos, realmente tendríamos mucho más pacientes rescatados. ¿Por qué lo digo? Porque es importante saber que un paciente alcohólico muchas veces ya está polirruleteado de médico en médico, de psicólogo en psicólogo, de clínica en clínica, de albergue en albergue. La familia está poligastada, está polimedicado, y finalmente es hasta que llega con alguien que le dice: ve a AA, acércate a AA, ¿verdad? Y practica el programa realmente por tu propia voluntad y con honestidad. Y es cuando vemos los médicos que se logra lo que mucho no se ha logrado con los fármacos. Dentro de la ciencia, la medicina busca, por supuesto, en toda enfermedad alguna causa,
¿verdad? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Y por supuesto que en el alcoholismo, que es una enfermedad, se tiene todo esto. Pero esa es la parte que ve el científico con ojos meramente médicos o meramente el terapeuta como psicólogo, o dentro de la medicina el psiquiatra, ¿verdad? Ya adictólogo como una subespecialidad. Y por supuesto que tenemos cambios a nivel del sistema nervioso, vemos cambios en los neurotransmisores y se ha visto, se ha confirmado cómo ese exceso de dopamina en el núcleo accumbens se ve en todo paciente que es dependiente de alguna sustancia. Sabemos que las adicciones, el hecho de hablar de adicción es hablar de una historia natural de la enfermedad, y no hay que perder de vista que hay tres grandes grupos de adicciones y el alcoholismo entra en uno de estos tres grandes grupos, que es la adicción química, pero también está la adicción comportamental y está también la adicción interpersonal, ¿no? La codependencia. ¿Por qué el alcohólico entonces? Algunos hacen alcohólicos. ¿Por qué algunos se hacen adictos a lo mejor a una sustancia química ilegal? ¿O por qué alguien se hace adicto a algún comportamiento como la ludopatía, como la vigorexia, el comedor compulsivo, etcétera? ¿O por qué alguien es dependiente de personas? Esto lo digo, la importancia de que los profesionales de la salud comprendamos que el alcoholismo y cualquier adicción es un síntoma, es una línea de manifestación de una persona que tiene otra enfermedad. Y cuando podemos comprender que con fármacos podemos ayudar en las consecuencias, en las complicaciones del paciente alcohólico y que podemos salvar la vida, por supuesto, como lo es en un caso de una intoxicación alcohólica, el servicio de urgencias, en un síndrome de abstinencia, que el más peligroso de todos los síndromes de abstinencia es en el alcohólico, donde puede horas y que muchas veces la familia de buena fe dice, a ver, intérnalo en este lugar donde no hay ni médico, y entonces fallece en las primeras 72 horas después de que venía tomando alcohol por muchas semanas, muchos meses, todos los días, y entra en esa descarga adrenérgica, ¿verdad? Y fallece. Entonces la medicina es importante y por eso la opinión médica siempre es parte de AA, así como se le pide la opinión a lo mejor al clérigo, ¿verdad? Pues también está la parte científica. Por eso es importante que también el manejo de una paciente alcohólico sea integral, y la medicina o los profesionales de la salud no alcohólicos, por supuesto, es decir, no se necesita ser alcohólico para conocer el programa. Lo digo desde mi punto de vista, o más bien desde mi experiencia, que yo desde que conocí el programa, que me profundicé hace 3 años aproximadamente, entré a revisar la literatura y comencé a ponerlo en práctica. Dije, a ver, el hecho de dar un primer paso en algún defecto de carácter, ¿verdad? Así como el alcohólico dice, bueno, ya acepto mi derrota, que no puedo voluntariamente dejar el alcohol. Bueno, pues yo ya hace 2 años pasaditos que decidí no tomar alcohol, ¿verdad? Sin ser alcohólico. Digo, soy un profesional que me conocen como AAA, amigo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero que ciertamente cuando entregas algo en este programa, no existe en la medicina algo que pueda precisamente intervenir en la voluntad de la persona. Es decir, ¿de dónde vienen entonces estas líneas de alcoholismo o de dependencias a sustancias? De una enfermedad que no se encuentra en el sistema nervioso, que es donde nosotros los médicos empezamos a dar tratamiento para bloquear receptores de dopamina, para el paciente que está ahorita depresivo, para el paciente que está psicótico, ya está alucinando. Es ahí donde empezamos a tratar al paciente y se rescata de las consecuencias y de las complicaciones, pero la enfermedad sigue. Se puede tapar la botella por semanas, por meses, ¿verdad? Incluso por años. Pero si la enfermedad sigue latente allí, si no se ha trabajado realmente la esencia de la enfermedad del alcohólico, en cualquier rato puede recaer, y así hayan pasado 5 años, en el cual, ¿por qué sucede que la persona puede lograr tapar la botella por tanto tiempo sin sanar? Es decir, ¿por qué de repente la persona nunca sanó
¿verdad? Y comienza a tomar y regresa a las complicaciones como fueron hace 5 años que había dejado de tomar. Simplemente porque cambia el síntoma de la adicción. Es decir, de los 3 grandes grupos de dependencias que les mencionaba, la persona de repente puede dejar de consumir el alcohol porque le brincó a otra conducta adictiva, pero eso no es sanar. Es simplemente seguir manifestando síntomas de la enfermedad que se encuentra en la psique. Los grandes filósofos, ¿verdad? Todas las ciencias vienen de la filosofía y la psique es el alma, ¿sí? Es donde están las emociones. Y una persona alcohólica es una persona que tiene la enfermedad del resentimiento. Y una persona resentida es porque es herida en algún momento en su vida y no ha sanado esa parte emocional. Y hay 3 grandes errores que se cometen en una persona que ha sido lastimada en su vida y que ha quedado marcado esa lesión en su alma, ¿verdad? Donde, repito, no existe fármaco que pueda generar un cambio en la psique. Podemos generar cambios orgánicos y, repito, se beneficia a la persona, se salvan vidas, ¿sí? Se detiene el progreso del daño orgánico, ¿sí? Por eso es importante la medicina. Pero entonces los 12 pasos llevan a identificar esas heridas, que en una persona, por supuesto, que ya dio los primeros pasos, que ya se rindió, ¿verdad? Que ya sabe que su sano juicio solo se lo puede regresar un poder superior, ¿sí? Esa persona que conoce el programa y se empieza a entregar y después llega a hacer un minucioso examen precisamente moral de su vida y es allí donde tiene que identificar dónde está la enfermedad, dónde están los resentimientos. ¿Para qué? Pues para poder perdonar, para pedir perdón. Entonces, cuando los médicos comenzamos a entender por qué el programa ha beneficiado más de 2 millones de personas que la medicina no ha logrado, que desde el siglo pasado se han buscado fármacos, se ha seguido investigando, ¿verdad?, cómo sanar una adicción y lo único que podemos hacer es ayudar a controlar. Pero cuando una persona quiere nada más una atención medicalizada, es muy frustrante porque no va a sanar. Simplemente se va a entretener y volvemos a lo mismo. Poliruleteados, polimedicados, policonfundidos, poligastados, ¿verdad? Tanto la persona como la familia. Porque sabemos que toda adicción afecta no solo al que consume, sino toda aquella persona que convive con la persona alcohólica. Y es aquí donde la medicina o donde la invitación a los médicos, y no nada más a los médicos, sino profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿verdad? Podamos comprender el programa para poder favorecer que permanezcan en un programa que va a acompañar toda la vida. ¿Cuánto puede acompañar un médico a un paciente alcohólico? ¿Cuánto puede un psicólogo acompañar a un paciente alcohólico? Si acaso, con la consulta tras consulta, hasta 1 año. Pero realmente un programa de AA acompaña toda la vida porque es un estilo de vida. No es una receta nada más por cada 8 horas, por 7 días y listo. Es todos los días el paciente alcohólico tiene que saber que su enfermedad está allí y que puede progresar hasta la muerte, ¿verdad? Y que solamente se puede alcanzar la verdadera sobriedad emocional, ¿verdad? A través de un programa de los 12 pasos. Pero que ciertamente el apoyo médico es porque muchas veces las secuelas de una persona alcohólica ya no puede pensar igual, ya tiene problemas de memoria, tiene problemas de concentración, o está psicótico, está con ideas que no son reales, o está tan deprimido que no te va a entender la literatura, que no va a poder estar en un grupo comprendiendo y escuchando con atención, que es como se debe estar en un grupo de AA. Y ahí la medicina empieza a apoyar. Entonces, antes de ir a un grupo, la persona alcohólica se atiende biológicamente para que pueda tener esa capacidad nuevamente para poder estar en un grupo tranquilo y poder escuchar tanta sabiduría que hay en la literatura, pero sobre todo ponerle acción, ¿verdad? No nada más se trata, voy a un grupo de AA, me siento y ya estoy sano, ¿no? Es leo, escucho, ¿verdad? Y empieza a sanar la persona yendo al grupo. Porque el hecho de hablar, el hecho de escribir,
el hecho de llorar, el hecho de usar la tribuna, ¿verdad? Ese es donde empieza a suceder esos despertares, ¿verdad? Que se llaman en doble A ese despertar espiritual, que es la sobriedad emocional, ¿verdad? Entonces, la medicina ayuda bastante, colabora con doble A, pero doble A colabora mucho más también con nosotros los profesionales de la salud. Si un alcohólico llega a ir con un médico, algún profesional de la salud, y ese profesional de la salud le dice, no vayas al grupo de doble A, cambien de profesional de la salud, pero no cambien el programa, ¿sí? Lo dicen las estadísticas. La medicina, ¿en qué colabora también? En estadísticas. Doble A no usa estadísticas, no usa la epidemiología, digamos. Salvan vidas, es lo más importante, ¿verdad? Pero la medicina apoya también con estadísticas, con datos epidemiológicos. ¿Para qué? Para prevenir. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de inicio del consumo del alcohol? ¿Por qué algunas personas se hacen alcohólicas y otras no? Hay muchos temas que rodean en la parte científica, ¿verdad? De la parte de salud pública, que nos hacen poner programas preventivos. Por ejemplo, el alcoholímetro, ¿verdad? Poner operativos de alcoholímetro es gracias a que las estadísticas de tanto accidente automovilístico que ya se ha mencionado, ¿verdad? Que va en relación con el consumo de alcohol. El hecho también de poder colaborar en la parte preventiva con un doble A, por ejemplo, las edades de inicio en las cuales se están iniciando ya el consumo de alcohol, que sería una droga legal, pero que siendo el consumo por un menor de 18 años aquí en México, es ilegal. Entonces es ir con una persona alcohólica recuperada junto con un profesional de la salud a dar pláticas de sensibilización a lugares como donde haya adolescentes, donde hay incluso ya preadolescentes. Las edades de inicio cada vez de consumo de drogas son cada vez menores y es un tema que se tiene que tocar y que se profesional de la salud que hable la parte científica, pero también la experiencia de un paciente alcohólico doble A recuperado, donde unimos fuerzas de prevención y sensibilizamos a la comunidad. Y así como estamos ahorita, más de veo 462 participantes, ¿verdad? Así podemos alcanzar actualmente a muchas escuelas también a través de un programa digital. Y aprovechemos la tecnología para poder llegar a esos jóvenes o a esos adolescentes que, porque un mito, dicen los jóvenes, soy demasiado joven como para ser alcohólico. Y algo que se nos tiene que quedar bien grabado es que no existe edad exacta para decir que alguien se va a hacer alcohólico a cierto tiempo. Cada organismo es diferente, ¿sí? La evolución del progreso al alcoholismo es distinto en cada persona, pero el trastorno inicia desde antes de ser alcohólico. Y es, por ejemplo, el trastorno por el abuso del consumo del alcohol que tanto daño nos ha hecho porque la persona no se dice alcohólica. Porque la persona dice, yo tomo de vez en cuando, pero ese día es episódico explosivo, ¿verdad? Ese día se toma toda la botella, ese día se puede intoxicar, incluso tener secuelas de por vida o fallecer en una sola borrachera. En jóvenes que a lo mejor en su primer borrachera se quedaron dormidos y broncoaspiraron. Personas que se metieron al mar y se ahogaron por estar alcoholizados. Personas que tuvieron alguna pancreatitis aguda, alguna hepatitis aguda, algún accidente hasta peatonal, caminando, ¿verdad? Tantos traumatismos craneoencefálicos que se pueden dar en una persona que se tropieza, más en un alcohólico, en alguien que está intoxicado, vaya. Entonces, la unión de fuerzas no es una tarea del profesional meramente, sino que es un manejo integral, la unión que hay con doble A y nosotros los profesionales de la salud. Por supuesto que también está la parte terapéutica, los psicólogos. Hay un programa que manejamos. Yo trabajo desde hace 12 años en Secretaría de Salud, en el área de salud mental, específicamente. Manejan un programa conductual. Al paciente lo van acompañando semana tras semana por ciertas sesiones. Después le dan un seguimiento, ¿verdad? Y se le termina dando un acompañamiento de seguimiento hasta que cumple un año. Después de un año de sobriedad se le dice que ya es un ex alcohólico, ¿no?
pero sabemos que una persona dependiente de alguna sustancia o algún comportamiento o a la codependencia es un trabajo de por vida, de solo por hoy y solo por hoy y solo por hoy, ¿verdad? Es un progreso, no hay una perfección, pero sí es un progreso en el programa que se va mejorando día con día. Y es por eso que la invitación, pues, es más que nada a mis colegas, ¿verdad? Profesionales de la salud, yo soy médico, pero también los profesionales terapeutas, los profesionales especialistas, los neurólogos también, que ven muchos pacientes que se complican con trastornos neurológicos por el consumo del alcohol, es que conozcamos cada vez más este programa, ¿verdad? Y que no seamos personas que podamos bloquear la salvación de una persona, porque alguien que dice no vayas a AA, podemos estar provocando la muerte de esa persona, porque ese lugar se salvan vidas, en ese programa se salvan vidas. Repito, más de 2 millones de personas y contando todos los días, así como lamentablemente todos los días fallecen personas por complicaciones del alcoholismo y en quienes tenemos que aprender, muchas veces la persona que fallece es para que otros aprendan, ¿sí? Esto es muchas veces cuestión de humildad y quitar la soberbia para decir, voy a ir a AA a pedir ayuda. Porque la mejor manera de quitar la soberbia, lamentablemente, en muchísimas personas es el dolor. Hasta que llega algo que permite tocar ese fondo, es cuando ya levanta uno la mano. Y no hay medicamento que pueda hacer a la persona que después que identifica su enfermedad del resentimiento, haga que pida perdón. O haga que perdone. Y tampoco medicamento que haga reparación de daños. Eso es parte de la psique. Eso es parte de la voluntad de la persona. Nosotros colaboramos como profesionales de la salud también en que esa persona que ya dejó el alcoholismo pueda ir a una valoración médica, porque muchas veces quedan alteraciones donde físicamente, bioquímicamente hay alteraciones, achaques, por decirlo así, que la persona ya no duerme bien, que la persona se acalambra, que la persona siente que el corazón tiene taquicardias, palpitaciones, que el dolor de cabeza no se quita, que de repente tiene infecciones de vías urinarias, pues son secuelas que pueden quedar en una persona alcohólica que ya está recuperada en el sentido de no consumir alcohol y que está aumentando su sobriedad emocional también. Por eso estamos los médicos, para también mejorar la calidad de vida de esa persona que ya se está recuperando también en esta parte emocional, espiritual, por decirlo también así, porque es un programa espiritual. Entonces, pues yo más que nada agradecer nuevamente el hecho de que me hayan invitado, ¿verdad?, en este primer Simposio Nacional de Información. La verdad es que nosotros en el CAPA, en los CAPA, Centros de Atención Primaria en Adicción, somos de la línea de CONADIC, trabajamos todos los días con pacientes adictos y pasamos el mensaje. Damos un 12º paso, ¿verdad? Donde no podemos ser egoístas y decir, te vas a sanar conmigo, con mis fármacos, que te voy a enseñar a la persona. El tratamiento es integral, así como la enfermedad afecta a todas las áreas de la vida de la persona, pues también nosotros como médicos atendemos una parte de las metanfetaminas y diferentes sustancias químicas, y en otros puede ser alguna otra dependencia. Pues muchas gracias por permitirme participar y quedo aquí presente para lo que sigue. Muchas gracias, 24. Abel Ramos, muchas gracias. Voy a dar la palabra al doctor Isaac Ibáñez Cortés, químico, bacteriólogo, parasitólogo, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, responsable de los UNEMECAPA y coordinador del CIJ del Estado de Guerrero, coordinador estatal del Programa de Prevención de las Adicciones. Ha participado en conferencias sobre el consumo de alcohol en los foros con los profesionales de Alcohólicos Anónimos en Guerrero, conferencias de prensa para dar a conocer las diferentes semanas nacionales que organiza la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, así como en las semanas compartiendo esfuerzos y con los alcohólicos privados de la libertad.
Adelante, doctor, con el tema, mi experiencia personal como profesional no alcohólico con Alcohólicos Anónimos. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Primeramente, deseo agradecer al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional que me hayan invitado en este día tan importante y tan trascendente para mi vida profesional, en este primer Simposio Nacional de Información. A las autoridades de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos a nivel nacional, al doctor Gadi Sabiki Sirot, Comisionado Nacional contra las Adicciones, a la licenciada Carmen, directora general de CIJ a nivel nacional, y un abrazo entusiasta a mi amigo el doctor Ángel Prado, muy ciertamente con muchos años ya de haberlo conocido, de estar en estos temas, en estas lides. Te mando un fuerte abrazo, estimado doctor José Ángel Prado. Quiero narrar brevemente lo que, pues, para mí ha sido una verdadera experiencia con la Central Mexicana de Servicios Generales en mi estado, en el estado de Guerrero. Desde 1988 tuve la fortuna de formar parte de la Secretaría de Salud en la entidad y entonces, pues, poco conocía yo a la organización de Alcohólicos Anónimos. Desde que tuve la responsabilidad del trabajo preventivo y la promoción de acciones saludables contra el uso de sustancias que causan dependencia, entre ellas el consumo del alcohol. Con el transcurrir del tiempo y como parte de este ejercicio laboral en las reuniones del Consejo Estatal contra las Adicciones, me percato que hay personas, instituciones y organizaciones y atención del consumo desde sus diferentes enfoques, si ustedes así me lo permiten decirlo, pero con resultados muy positivos. Al fin, verdaderos aliados en la atención de este complejísimo fenómeno del consumo de sustancias, particularmente el consumo del alcohol. A la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es a la que habré de referirme en esta breve intervención. Y quiero decirles que en la búsqueda de aliados no tardé en encontrarme con ahora mis amigos de Alcohólicos Anónimos. De inmediato lo que no podía entender es cómo un grupo de personas, en su mayoría, pues sencillos, tenían un poder de persuasión hacia las personas con problemas de alcoholismo. Y no les interesaba si son hombres, si son mujeres, la religión, el estatus socioeconómico o nivel de preparación académica. Quiero entender que su poder radica en su excepcional servicio, del cual yo quedé verdaderamente sorprendido y con una grande admiración hacia mis amigos. De brindar apoyo a otros sin egoísmos, compartir sin menoscabo de sus propios intereses aún, dedicar tiempo, dedicar su esfuerzo, hasta sus propios recursos personales a esta causa tan noble. Y todo por ayudar a los que se encuentran sufriendo, a aquel que tiene problemas con la bebida. Para mi mayor suerte, amigos, compañeros, encontré también que la institución de salud local, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, había suscrito en esos tiempos, estoy hablando aproximadamente de hace unos 23 años, un convenio de alcance nacional que me hizo partícipe desde su elaboración, y también en la entidad firmamos un convenio espejo del federal para que las 7 jurisdicciones sanitarias se sumaran al esfuerzo compartido con 3 áreas que
existen aquí en el estado por parte de Alcohólicos Anónimos. Me quiero referir muy brevemente a ellas. La región sur, que comprende todos los municipios que se encuentran en la Costa Chica y Costa Grande, e incluye la ciudad y puerto de Acapulco. La región centro, con sus 13 municipios y con la sede de que es la ciudad capital, que es Chilpancingo. La región norte, que comprende Iguala, Taxco, Huizuco, solo por mencionar los municipios más conocidos de esta región, la región norte. Y la región de la Tierra Caliente, con sede en Ciudad Altamirano, y todos sus municipios, que, por cierto, son colindantes con el Estado de México y Michoacán. Por ello, cada una de las UNEMES CAPA, distribuidas en todo el estado, las UNEMES CAPA son nuestras unidades de atención primaria a las adicciones, enclavadas en este programa de prevención de adicciones, ahora en este proceso de conformarse como unidades de salud mental y adicciones. Cada unidad cuenta con un grupo de alcohólicos anónimos. Tenemos 11 unidades en toda la entidad, atendiendo a las personas que acuden a solicitar los servicios de estos centros de atención primaria a las adicciones, las UNEMES CAPA. Por ello, yo deseo agradecer y felicitar a los miembros de Alcohólicos Anónimos que siempre nos han acompañado en este proceso de la atención a nuestros usuarios que solicitan pues estos servicios. Miren, son tantas las experiencias que tengo con la agrupación de Alcohólicos Anónimos que este breve espacio pues es insuficiente para abordar, y solo narro una muy breve parte de esta rica experiencia. Les comparto en las imágenes algunas experiencias donde juntos logramos la participación de secretarios de despacho, presidentes municipales, por lo menos en 45 municipios. En un principio teníamos 75 municipios, ahora tenemos más de 81 municipios. La participación de regidores, de directores generales, de directores de área, los DIF municipales, y la suma de un mayor número de personas, trabajadores de la salud a estos trabajos. Recuerdo muy claramente cuando vimos que el presidente municipal de Tlapa, que es, digamos, que la sede de la región de la montaña del estado de Guerrero, Tlapa de Comonfort, y entusiastamente convocó a toda su comuna a participar en la jornada de Compartiendo Esfuerzos, pues nos mirábamos unos con otros, incluido mis amigos de AA, y se nos dibujaba en nuestros rostros una satisfacción. Sabíamos que habría ahí un floreciente trabajo con los grupos de Alcohólicos Anónimos, que aunque era, y bueno, sigue siendo una de las regiones más rezagadas de la entidad, pues a partir de estos eventos y jornadas de Alcohólicos Anónimos, continuaron creciendo estos grupos para beneficio de una población marcada por el atraso económico, la salud, y con un índice alto en el consumo de alcohol. Hoy los compañeros de esa región siguen trabajando mano con mano con la Secretaría de Salud a través del programa de prevención de las adicciones y la jurisdicción sanitaria de esta región de la montaña. Lo mismo sucedió con la región de la Costa Chica de la entidad, que ha tenido un marcado índice de consumo de alcohol y que ahora tiene una alternativa y un aliciente a través de estos grupos de Alcohólicos Anónimos que comparten sus esfuerzos con nuestras unidades de salud. Chilpancingo, Acapulco, Chilapa, Iguala, Taxco y Ciudad Altamirano han sido los bastiones del trabajo en equipo con Alcohólicos Anónimos en el estado. Me refiero a los constantes trabajos que realizamos con Alcohólicos Anónimos y han sido a través de conferencias de prensa, siempre promoviendo y dando a conocer a la opinión pública las actividades programadas, a las semanas nacionales compartiendo esfuerzos, semana nacional con los internos alcohólicos en los centros
de reclusión o cerezos, con los medios de comunicación, la Semana Nacional con los jóvenes, la Semana Nacional con el enfermo alcohólico interno en las unidades hospitalarias, los foros con profesionales, entre otros. Recuerdo que en algunos años hemos logrado instalar hasta 150 módulos de información y atender a más de 15,000 personas solamente en una jornada. Aprovechando estos espacios para transmitir este mensaje de esperanza. Algo que no deseo dejar de mencionar es el trabajo realizado por todas las áreas de Alcohólicos Anónimos en Guerrero, distribuyendo su material informativo al personal de salud. Y un servidor en particular me he visto beneficiado con estos interesantes materiales. Nos mantiene informados de lo que es Alcohólicos Anónimos. Por ello, deseo felicitar a la organización de Alcohólicos Anónimos, a todos y cada uno de sus integrantes. No puedo mencionar sus nombres de tantos que son, pero además también por preservar el anonimato. Pero les quiero decir que yo percibo que en Guerrero cada vez son más los que se han beneficiado y me doy cuenta cuando acudo a sus aniversarios de grupo, a sus congresos regionales. No hay duda, coincido con todos los que me han antecedido en la palabra, Alcohólicos Anónimos funciona y es una institución ejemplar en mi estado y creo que también en el país. Qué mejor que crezca y se fortalezca el bienestar para un creciente impacto social, con mayor trascendencia a través de esta noble causa, de estas nobles acciones. Por toda esta experiencia vivida en Guerrero, ahora para muchos Alcohólicos Anónimos es algo especial. Para nosotros los trabajadores de la salud ya lo es, para mí. Por tanto, deseo que la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos tenga larga vida por el bien de todos. Reciban un abrazo fraterno, mis amigos, los delegados a la Conferencia de Guerrero. Ellos saben muy bien quiénes son aquí y a quién me estoy refiriendo. Y me refiero al delegado de la región centro, de la región sur y el de la región norte. Reciban un fuerte abrazo y un reconocimiento de la secretaria de salud, la doctora Aide, y agradecerles y decirles que seguimos con ustedes, seguimos compartiendo este esfuerzo y seguimos muy atentos y a sus órdenes para trabajar en beneficio de aquel que tiene problemas con su manera de consumir alcohol. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Isaac Ibáñez Cortés. Vamos a dar inicio al espacio para preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas que nos han hecho favor de mandarnos por vía Zoom. La primera pregunta es para el doctor Ángel Prado. La pregunta es esta, doctor. ¿Tiene que ver la genética como causa del alcoholismo y en qué porcentaje? Adelante, doctor Prado. Es una pregunta bien interesante. La respuesta es afirmativa, por supuesto que sí. La genética es uno de los factores de mayor peso en el desarrollo de trastornos relacionados con alcohol. Se ha calculado que la carga genética del alcoholismo es igual a la carga genética de la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Es muchísimo más probable que hijos de enfermos alcohólicos desarrollen alcoholismo. Y por eso es que yo invito a todos los alcohólicos a que tengan doble cuidado con sus hijos, porque ellos van a ser y son mucho más susceptibles, mucho más vulnerables a desarrollar trastornos relacionados con alcohol.
como los hijos de un diabético o los hijos de un hipertenso. Entonces, sí, la respuesta es, no solamente hay cuestiones epigenéticas, esto quiere decir, no solamente hay aspectos de contexto que influyen en el desarrollo del trastorno, sino la mayor carga en el desarrollo de la enfermedad reside en aspectos genéticos hereditarios. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Edgar Abel Ramos. ¿Cuál es la diferencia de un alcohólico y un neurótico? Adelante. Hola, gracias. Son dos trastornos distintos, ¿verdad? Dos padecimientos. El alcohólico, estamos hablando de un trastorno por dependencia, específicamente al consumo de alcohol, de esta sustancia. Y el neurótico podemos mencionarlo que la neurosis es un término donde se abarca diferentes trastornos emocionales. Es decir, muchas veces se usa la palabra neurótico para aquel que es iracundo, por ejemplo, para aquel que es ansioso, para aquel que es depresivo. Sin embargo, también la línea de trastornos emocionales se puede decir que es otra manifestación más del paciente que a lo mejor no optó por el alcohol, pero sí optó a lo mejor por los trastornos emocionales sin saberlo. Son consecuencias de una enfermedad, de un trastorno, que repito, tienen cambios bioquímicos, donde el neurótico se puede volver un trastorno por depresión mayor, donde ya no estamos hablando de que la dopamina se excede como en el alcohólico o en el adicto a alguna otra sustancia, sino que baja la serotonina. Son diferencias también dentro de la medicina, dentro de la biología que se puede dar en esos otros trastornos. Puede ser un trastorno de ansiedad, hay muchos, trastorno de angustia, por ejemplo, una persona con fobias, una persona con un trastorno de ansiedad generalizado, entra todo esto en el grupo del neurótico. Yo les mencionaba que había algunos errores en el manejo de las personas que tienen resentimientos, ¿no? Y que cuando estos errores son principalmente querer olvidar o querer esconder o esperar que la vida me pague ya después de que sufrí. Entonces es cuando uno va rumbo al camino o alguna adicción o algún trastorno neurótico. O la persona neurótica, si no sana, al rato se vuelve alcohólica, al rato se vuelve adicto a la nicotina, al rato se vuelve adicto a las carbodrogas, ¿no? Al comedor compulsivo, a las sustancias químicas. Entonces, son diferentes trastornos, por supuesto, pero que requieren de un manejo integral ambas, tanto los trastornos neuróticos como las adicciones. Y de doble A, pues surgió Al-Anon, de doble A surgió Neuróticos Anónimos, que usan los 12 pasos que son de AA. Entonces, ¿por qué tantas personas se rescatan con este programa? Porque tienen en esencia la misma causa de la enfermedad, pero son diferentes manifestaciones en cada organismo. Muchas gracias, doctor. La siguiente y última pregunta de este espacio es para el doctor Isaac. ¿Qué hacer con las personas de la tercera edad que se niegan a recibir ayuda de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo ayudarlos? Bueno, hemos tenido casos en la entidad relacionado con lo que acabas de mencionar. Y pues para nosotros es muy importante convocar a la familia. Sabemos que, aunque se es de la tercera edad, siempre hay alguien dentro de la familia que está interesado en el apoyo del familiar que tiene el problema. Y yo creo que es a través de ellos con quienes también podemos auxiliarnos. Porque recordemos que en este tema, muchas de las ocasiones, el que tiene el problema, el que sufre por el consumo de alcohol, es el que menos consciente está de la grave situación por la que atraviesa. Entonces, es importante trabajar con la familia. Yo creo que acá a nosotros eso nos ha dado resultado, trabajar con la familia y ayudarle a la persona que tiene el problema del alcoholismo a través de la mamá, el papá, los hijos,
que con ese vínculo que se tiene al interior se puede lograr avanzar en este tema de la negación. Muchas gracias, doctor. Quienes levantaron la mano, los invitamos a hacer sus preguntas por el chat y les vamos a enviar su respuesta. Llegamos a la tercera y última mesa de trabajo. En esta mesa se encuentra la doctora Sara Infante Murillo, custodia clase A de la Junta de Servicios Generales y coordinadora del Comité de Centros de Tratamiento, médica psiquiatra y maestra en ciencias por la UNAM. Cuenta con una especialidad para el tratamiento de adicciones en los centros de integración juvenil y un diplomado en adicciones por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Se ha desempeñado como médica especialista, ha puesto adscrito al servicio de psiquiatría del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Desde 2013 es jefa del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Adelante, doctora, con el tema Alcohólicos Anónimos como apoyo para los profesionales de la salud, evidencias científicas. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la maestra Vilma Mondragón por la invitación que se me hizo para participar en este primer simposio nacional de información. Saludo con afecto a todos mis compañeros de la Junta de Custodios y también a todas las personalidades que nos acompañan, a los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y a los profesionales que también pues, están con nosotros el día de hoy. El tema que voy a desarrollar es justamente este de Alcohólicos Anónimos como apoyo para los profesionales de la salud, evidencias científicas. Esto es algo importante porque es posible que ustedes hayan escuchado a lo largo de los años que no había suficientes evidencias, que las muestras estarían quizá muy autoseleccionadas, etcétera, pero las cosas han ido cambiando y eso es justamente lo que les voy a presentar el día de hoy. La siguiente, por favor. Gracias. Como bien se mencionó anteriormente, pues las estadísticas nos dan una idea de que el problema del consumo de alcohol, en especial en la población joven, pues se ha ido incrementando en los adolescentes, en especial en las chicas adolescentes, y pues el consumo de alcohol se está dando a edades cada vez más tempranas. Ustedes saben que más de la mitad de las personas que llegan a tener un trastorno por consumo de alcohol, pues iniciaron justamente el consumo durante la adolescencia y son aquellos, los adolescentes, quienes están en un alto riesgo de consumir no nada más alcohol, sino también otras sustancias. Por lo que es muy importante incidir con estrategias a nivel familiar, escolar y pues en políticas de salud, etcétera. Obvio, en el tipo de salud también. La siguiente, por favor. Gracias. En esta tabla únicamente les quiero resaltar que es, esto aparece por supuesto en la ENCODAT de 2016-2017 y se refiere a qué tipo de tratamiento o consulta con un profesional tuvo la población de 12 a 65 años y en la primer, digamos, en el primer grupo, hasta arriba, pues vemos que el principal recurso al cual recurren las personas, pues es justamente los grupos de ayuda mutua. En un segundo término, cuando dividimos esto por sexo, también se ve lo mismo en los hombres, pero en las mujeres el primer recurso que se utiliza, pues justamente son los psicólogos, y esto mismo se replica tanto para aquellas personas que consumieron en el último año como aquellas que tienen ya una dependencia. La siguiente, por favor. Gracias. Bien conocen ustedes el modelo profesional, idóneamente la multidisciplinariedad es lo que puede dar un tratamiento pues, de un manejo mucho más integral.
En ocasiones en las instituciones pues no se tienen como que todas las disciplinas, es decir, la conjunción de un psiquiatra o personal médico, psicólogos, trabajo social, enfermería, no en todos los centros de salud o instituciones en general están todos presentes, pero de todas maneras es importante destacar que el manejo multidisciplinario es lo ideal. El día de hoy, bueno, pues justamente vamos a hablar acerca del modelo de ayuda mutua. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las bondades de este modelo? Bueno, pues es un modelo formado por iguales, con personas que sufren la misma patología o conflicto. Es un complemento terapéutico útil para disminuir las recaídas, incrementar la adherencia al tratamiento y mantener la abstinencia a más largo plazo. Y también la Organización Panamericana de la Salud la ha sugerido como una de las estrategias de las intervenciones psicosociales en el trastorno por consumo de sustancias. Es efectivo, accesible, gratuito y está disponible como un apoyo para quien decide acudir. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, aquí les estoy presentando los resultados de un estudio que se hizo en España, en donde justamente se dio la colaboración del modelo profesional con el de ayuda mutua. Se formaron equipos de atención primaria en este hospital de Madrid en un proyecto que se denominó como Ayúdate, Ayúdanos, y se tuvo una muestra de más de 400 pacientes que de manera aleatoria se distribuyeron en un grupo en el cual nada más se tenía la intervención con el equipo de salud y un segundo grupo que además de la intervención, digamos, de los profesionales, se tenía la intervención con un modelo de ayuda mutua. Se tuvo un tratamiento con todos estos pacientes durante 2 años, en el cual pues se les proporcionó desintoxicación, motivación para la abstinencia, habilidades sociales, se consolidaron los cambios de estilo de vida y se les fue preparando para el cáncer. Y posteriormente se tuvo un seguimiento a lo largo de 4 años, en los cuales se dio una continuidad en los cuidados, se monitoreó la recuperación, se les preguntaba si habían bebido o no, y, por supuesto, también se fueron atendiendo cualquier complicación médica que tuvieran. Y después de todos estos años, entonces, ¿qué fue lo que se observó? Pues aquellas personas que fueron asignados al grupo que, además de los cuidados profesionales, también se adhirieron a los grupos de ayuda mutua, pues se observó que tuvieron un mayor porcentaje de adherencia terapéutica con este programa. Ahora bien, los autores sí mencionan que si bien esto no es generalizable y que sus resultados son aplicables únicamente a los pacientes que se adhirieron a este proyecto de Ayúdate, Ayúdanos, sí nos va dando evidencia de que aquellos quienes tienen, además del cuidado profesional, el apoyo del grupo de ayuda mutua, pues les va a la larga pues mucho mejor. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ustedes saben que de todas las organizaciones de ayuda mutua, la más extendida a nivel mundial, pues es justamente Alcohólicos Anónimos. Tiene presencia en 180 países, se calcula una membresía aproximada a nivel mundial de 2 millones de personas. Y en México existen alrededor de 14.500 grupos. Y habrá alrededor de unas 120.000 personas. Pero, pues ya se ha mencionado mucho esto del programa de los 12 pasos, pero ¿qué es lo que los investigadores han encontrado sobre cómo funciona este programa y si existen o no diferencias por sexo, grupos de edad o inclusive severidad de la adicción? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues resulta que, les decía, bueno, las investigaciones que se han hecho a lo largo de los años
En los primeros, las primeras décadas de todavía este siglo XXI, e inclusive, si me regresan la anterior, gracias. Después de los años 90 y ya al principio del siglo XXI, pues todavía existía como mucho escepticismo por las controversias, por los sesgos que les estaba mencionando, de la autoselección, fallas metodológicas, etcétera. Y se recomendaba tener como mucha cautela en la interpretación. Entonces, pues obviamente que se vio desde que Alcohólicos Anónimos nació a partir de dos miembros, pues terminaron siendo más de 2 millones de personas en todo el mundo. Y en los últimos 25 años, las investigaciones se han centrado justamente en tratamientos dirigidos por profesionales diseñados para alentar la participación en Alcohólicos Anónimos o lo que se conoce como TSF. Y en los últimos años, pues los resultados han sido sorprendentes porque se obtiene una abstinencia sostenida y se remite el consumo. La siguiente, por favor. Entonces, pues los mecanismos que se han encontrado, pues han sido varios y que tiene que ver justamente con la modificación de las redes sociales para apoyar la abstinencia, la eficacia y las habilidades y mantener la motivación a lo largo del tiempo para lograr la recuperación. Si bien yo les decía, bueno, pues el apoyo con los profesionales es de suma importancia, también recordemos que el grupo, pues, va a estar todos los días. En ocasiones, pues igual las instituciones no tienen la capacidad para tener, digamos, a tantas personas atendiéndolos con la frecuencia que quizá pudieran requerir, pero el grupo siempre va a ser el apoyo diario, ¿no? Las juntas. Entonces, por eso es tan importante que a lo largo del tiempo, pues se ve que las personas que están en los grupos, pues justamente al ir cambiando a través del programa de los 12 pasos, pues justamente la visión que tienen de sí mismos, de cómo van logrando a través de este crecimiento espiritual, el mantenerse, digamos, lejos de la bebida, pues esto va, pues no nada más impactando de manera positiva en su vida, sino en la vida de las personas que lo están rodeando. La siguiente, por favor. Gracias. Les mencionaba hace un momento que, bueno, ha habido estudios en los cuales se han hecho las preguntas de, ¿y será que AA funciona igual para todas las personas? Pues en diferentes revisiones que se han hecho, sobre todo en los últimos 25 años, pues se ha encontrado que en general el apoyo principal son los mecanismos sociales, es decir, todo esto que tiene que ver con los cambios de, digamos, como de grupos a los que pertenecen las personas, es decir, alejarse de amistades, que beben, en ocasiones pudiera ser inclusive algún cambio de trabajo, ¿no? Y al parecer, en general, se ha visto que aquellas personas que tienen una mayor severidad de la adicción, además de los mecanismos sociales, también estos cambios espirituales y la manera de afrontar el afecto negativo sin beber es lo que está haciendo la diferencia. La siguiente, por favor. Gracias. Se ha visto también que en algunos estudios donde se diferenció por sexo, en los hombres el acudir a los grupos de Alcohólicos Anónimos les ayuda a afrontar situaciones de alto riesgo social para consumir. En el caso de las mujeres, además de esto, aunque sí lo tienen, pero en una menor medida, en las mujeres es mucho más relevante que puedan afrontar estos sentimientos negativos con diferentes habilidades para hacerles frente. La siguiente, por favor. Gracias. En algunos otros grupos, sobre todo los más jóvenes de 18 a 29 años, al compararlos con grupos de 30 y más, pues en lo que más ha impactado a Alcohólicos Anónimos es que les ayuda a alejarse de bebedores fuertes en sus redes sociales y es menos probable que se, digamos, socialicen o se junten con
abstemios o bebedores de bajo riesgo. La siguiente, por favor. Gracias. Y también es muy destacable justamente esto, del impacto espiritual del programa, porque si bien es cierto que Alcohólicos Anónimos no es la panacea y hasta donde llega Alcohólicos Anónimos, a partir de ahí puede entrar un profesional y viceversa, justamente esta espiritualidad del programa es lo que ayuda a mantenerlos alejados de la bebida a todas aquellas personas que deciden seguir este programa. La siguiente, por favor. Ahora bien, este es algo muy importante. El año pasado se publicó un estudio en donde se hizo una revisión de 27 investigaciones con más de 10,000 participantes con un rango de edad entre los 34 y los 51 años en general. Y se comparó justamente, digamos, enfoques terapéuticos como la terapia de mejora motivacional y la terapia cognitiva conductual y otras variantes de programas que estén basados en los 12 pasos con justamente Alcohólicos Anónimos y los programas de facilitación de los 12 pasos que anteriormente les comenté que se denominan como TSF. ¿Y por qué fue esto relevante? Bueno, pues se había hecho una revisión similar 10 años atrás y los resultados realmente no fueron, digamos, concluyentes, todavía parecía que había fallas metodológicas y entonces todavía no se tenía como algo tan contundente como para decir los hallazgos nos están indicando que Alcohólicos Anónimos están funcionando. La siguiente, por favor. De los principales resultados fueron justamente que se obtuvo tasa de abstinencia continua más alta en comparación con los otros tratamientos investigados. Al parecer podría ser superior a otros tratamientos al incrementar el porcentaje de días de abstinencia y en particular a largo plazo. Probablemente funciona tan bien como otros tratamientos al reducir la intensidad del consumo de alcohol y también se encontró que en cuanto a las cuestiones económicas, pues se encontraron ahorros sustanciales, lo que podría significar menores costos al incrementar simultáneamente la abstinencia de consumo de alcohol. La siguiente, por favor. Como les mencioné, esta fue una revisión sumamente importante porque pues se le dio eco en todos los medios muy importantes, tanto de periódicos como estos que les estoy poniendo aquí, algunos encabezados como el New York Times, una revista muy conocida en los Estados Unidos que es Newsweek, y algunos otros medios, y entonces todo esto indicaba que pues realmente sí, Alcohólicos Anónimos es efectivo. Al fin se tenía pues una evidencia científica que así lo estaba indicando. La siguiente, por favor. Entonces, a manera de conclusión, las investigaciones más recientes parecen indicar que sí hay evidencias científicas para decir que los modelos de ayuda mutua funcionan, en particular Alcohólicos Anónimos, o los programas de intervención que están basados en los 12 pasos con mejores resultados en cuanto a tasas de abstinencia continua a largo plazo. Sin embargo, pues se requiere una mayor investigación para subgrupos poblacionales, complementan el abordaje profesional y parecen favorecer la adherencia terapéutica y sobre todo es un recurso útil y accesible para las personas que deseen seguir el programa de los 12 pasos. Y con esto, pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, posteriormente con gusto daré respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por enriquecernos con este conocimiento y más que nada por decirnos la evidencia científica que basada que funciona los 12 pasos. Eso es para nosotros muy importante. A continuación, en este simposio no podría estar completo sin la presencia de un integrante de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por lo que les pedimos a los medios de comunicación presentes que por cuestiones de anonimato, durante esta última conferencia no tomen fotografías ni videos, así como tampoco publicar
sus nombres completos, ya que el anonimato es parte de los principios fundamentales de Alcohólicos Anónimos. No somos una sociedad oculta ni secreta, y para nuestra agrupación, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero y distinguido coordinador del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de las 55 conferencias, con el tema lo que es Alcohólicos Anónimos y lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Adelante, compañero. Creo que no está conectado. Sí, bueno. Adelante. Ya estoy. Respetables profesionales clase A, que nos honran con su presencia en la mesa de honor desde el lugar donde se encuentren, y a cada uno de nuestros profesionales que se encuentran conectados en esta plataforma, así como también compañeros de la comunidad y público que me escucha a través de este medio de comunicación. Muy buenos días a todos. Yo soy un integrante más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, integrante de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, y por lo tanto, soy un enfermo alcohólico en recuperación. Me voy a permitir compartirles el tema, ¿qué es y qué no hace Alcohólicos Anónimos? En este primer Simposio Nacional de Información, agradecidos con nuestros profesionales. Alcohólicos Anónimos nace un 10 de junio de 1935 en la ciudad de Akron, Ohio, Estados Unidos, cuando dos alcohólicos que ya estaban desahuciados por su forma de beber, se encontraron y se dieron cuenta que únicamente por compartir sus experiencias y sufrimientos derivados por su forma incontrolable de beber, la obsesión por la bebida disminuía, y fue así como se siguieron reuniendo y lograron ambos dejar de beber. En México, el mensaje de Alcohólicos Anónimos llegó en 1946, y el día 25 de septiembre del mismo año, se abrió el primer grupo que llevó por nombre Grupo Ciudad de México. Fue así como poco a poco fue creciendo esta comunidad, y actualmente existe en nuestro país más de 14,800 grupos de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres de todas las edades que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Hemos admitido nuestra incapacidad para controlar la bebida y que al asistir en forma voluntaria a los grupos de Alcohólicos Anónimos, hemos dejado de beber. Para dejar de beber, hemos practicado los 36 principios de nuestro programa, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que son para la recuperación personal, las 12 tradiciones para lograr la unidad y la armonía en los grupos, y los 12 conceptos para el servicio mundial que nos sugieren algunas guías para desempeñar mejor nuestros servicios. Hemos aprendido que para dejar de beber solo nos funcionó asistiendo a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues anteriormente todo mundo nos decía que dejáramos de beber, pero nadie nos decía cómo. Es por eso que valoramos nuestro grupo y procuramos estar unidos y asistiendo continuamente, pues bien sabemos que si no fuera por el grupo, aún anduviéramos bebiendo, y si es que no, ya nos hubiésemos muerto. Por lo tanto, de la unidad de Alcohólicos Anónimos depende nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Esto significa que para ingresar a nuestra agrupación no es necesario cubrir algunos requisitos, ya que con el simple hecho de tener el deseo de dejar la bebida, nos da la oportunidad de ser miembro de Alcohólicos Anónimos, y que en muchos de los casos no tenemos el deseo de dejar de beber, incluso ni aceptamos ser alcohólicos, pero nos acercamos por curiosidad o por necesidad,
y al paso del tiempo nosotros mismos aceptamos que éramos alcohólicos y decidimos seguir así, asistiendo, salvando así nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Esto significa que somos como un grupo de médicos que hubieran encontrado la cura de alguna enfermedad, y si no compartiéramos el remedio con los demás, nos remordería la conciencia. En Alcohólicos Anónimos nos mantenemos con a nosotros mismos y nos negamos a recibir contribuciones de afuera. Esto significa que al ingresar a esta comunidad adquirimos el sentido de responsabilidad y cubrimos todos nuestros gastos, pero además nos negamos a que alguien nos patrocine o apoye económicamente, logrando con eso también que ninguna persona o entidad tenga opinión o injerencia en nuestros asuntos, y por lo tanto seguimos disfrutando de una plena libertad en todos los aspectos. Este sentido de responsabilidad, cuando lo ponemos en práctica a nivel personal, nos trae beneficios inmediatos. En Alcohólicos Anónimos también practicamos el anonimato y somos anónimos ante la radio, ante la prensa, ante la televisión. No damos nuestros nombres completos y no se muestra nuestro rostro. En la agrupación, primeramente, tenemos que proteger a la persona que se acerca de esta manera, se siente en confianza, pues tanto su personalidad como sus experiencias o narraciones serán mantenidas en secreto y nadie se enterará siquiera de que está asistiendo a nuestros grupos. De esta forma también protegemos a nuestra comunidad, pues si un miembro de Alcohólicos Anónimos vuelve a beber, el público en general, al no saber que es un alcohólico anónimo, no le da importancia. Pero si supiera que asiste a un grupo de Alcohólicos Anónimos, la gente pensaría que nuestro programa no funciona o fracasó, cuando la realidad es que quien falla es la persona que no supo ser honesta y no puso en práctica nuestro sencillo programa de recuperación. En Alcohólicos Anónimos también no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en política. No hace lo siguiente. Uno, no da a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse. No trata de persuadir a los alcohólicos para que se hagan miembros. Tres, no patrocina ni participa en investigaciones. Cuatro, no guarda registro de asistencia ni historiales. No está afiliada a consejos ni agencias sociales. Seis, no vigila ni trata de controlar a sus miembros. Siete, no acepta pronósticos ni diagnósticos médicos ni psicológicos. Ocho, no prevé servicios de desintoxicación ni enfermería, hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. Nueve, no ofrece servicios religiosos, ni organiza, ni patrocina retiros. 10, no participa en educación acerca del alcohol. 11, no proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo, ni demás servicios de asistencia social. 12, no ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. 13, no acepta dinero por su servicio ni contribuciones de fuentes distintas de Alcohólicos Anónimos. 14, no suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de los tribunales. Afortunadamente, en la actualidad, hay muchos grupos de Alcohólicos Anónimos en casi todas las colonias y poblaciones. Es fácil identificarlos, pues los grupos pertenecientes a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos utilizan un logotipo color azul marino con un círculo y un triángulo equilátero, con las palabras recuperación, unidad y servicio. Además, tiene la leyenda integrante de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, los invitamos
si alguien de las personas que nos escuchan tiene problema con la bebida o requiere más información, con gusto le atenderemos, recordando que somos grupos que sesionamos en los horarios establecidos, en su mayoría de hora y media, con estancia voluntaria y sin ninguna otra afiliación. Los esperamos y podrán comprobar que sí es posible dejar de beber. Por su atención y tolerancia, por escucharme en este primer simposio nacional de información, agradecidos con los profesionales, les doy las gracias por haberme escuchado y que pasen una bonita tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, apreciado delegado, a la conferencia. Estimados profesionales, vamos a comenzar con el espacio de preguntas y respuestas. Ya estamos encima del tiempo en base a la agenda y vamos a pedirle a la doctora Sara, hay una pregunta para ella. Doctora, ¿qué tipo de atención reciben grupos vulnerables como menores de edad, población LGTB, personas con discapacidad psicosocial, etcétera, en respeto por sus derechos humanos? ¿Hay capacitaciones en derechos humanos por parte de Alcohólicos Anónimos? Adelante, doctora, tiene el uso de la palabra. Bueno, como ya lo comentó el compañero, pues Alcohólicos Anónimos, pues única y exclusivamente está dedicado al programa, nada más. Todo lo que ahorita usted menciona, que tiene que ver que si derechos humanos, como algún tipo de capacitación, en todo caso, eso correspondería más bien a las instituciones de salud, como para poder pues dar estos espacios a todas estas poblaciones vulnerables para ser atendidas conforme a pues, la norma 028 y que, por supuesto, se deben siempre respetar los derechos humanos de cualquier persona que acuda a algún tipo de atención, bien sea por un problema de consumo de sustancias o por algún problema de salud. Ok. Doctora Sara, le voy a pasar otra pregunta. Como profesionales, ¿qué métodos se podrían implementar para que las mujeres se acerquen al programa de Alcohólicos Anónimos? Bueno, yo creo que tenemos que empezar todos nosotros como profesionales conocer muy bien qué hace y qué no hace Alcohólicos Anónimos, porque en la medida en que tengamos un conocimiento más amplio y más profundo de lo que el programa hace, hasta dónde llega en todo caso, pues nosotros podremos transmitir esa información a todos nuestros pacientes, bien sea hombres o mujeres. Entonces es muy importante que nosotros podamos explicar de manera correcta lo que hace y no hace AA, porque recordemos también que en general las mujeres, digamos, en comparación con los hombres, cuando tienen un problema de consumo de alcohol o de otras sustancias, pues son quienes, quizá por el estigma que existe alrededor del consumo, sobre todo en las mujeres, porque rompen con el molde tradicional, el rol de mamá, el rol de cuidadora, etcétera. Entonces, quizá eso está limitando el acceso o se tardan más en acudir a un tratamiento. Y entonces, cuando lo hacen, pues además, claro, de todo digamos, el modelo profesional, bien sea médico, psicológico, sugerir como un apoyo el modelo de la ayuda mutua, como ustedes vieron al inicio de una de las láminas que presenté. Justamente las mujeres primeramente van con un profesional, los hombres primeramente van a los grupos de ayuda mutua. Entonces, pues es cuestión de explicar, ofrecer este apoyo además del tratamiento profesional. Muchas gracias, doctora Sara. Pues bien, es así como hemos llegado a finalizar nuestras mesas de trabajo. Voy a ceder la palabra a mi compañero director no custodio, quien nos dará unas palabras de agradecimiento de la labor de los profesionales en las 83 áreas. Adelante, compañero. Buenos días, estimados aliados profesionales, estimados miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, un placer saludarles, buenas tardes. Yo soy Luciano Armando, soy miembro de la comunidad
de Alcohólicos Anónimos, director no custodio, integrante del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional. Quiero parafrasear a un psiquiatra muy querido por la comunidad, el psiquiatra G. Kirby Collier, que dijo: tengo la impresión de que Alcohólicos Anónimos es una asociación por y para sí misma, y que sus mejores resultados pueden conseguirse bajo su propia dirección como consecuencia de su filosofía. Cualquier procedimiento terapéutico o filosófico que registre un índice de recuperación del 50% al 60% merece nuestra consideración. A nombre de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, y a través del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Junta de Servicios Generales, aprovechamos para manifestar nuestro reconocimiento de la labor de los profesionales que pertenecen a las diversas áreas del país. Siempre estaremos agradecidos con ustedes por la bondad de engrandecer bajo normas ultramodernas y el enfoque científico a nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. De antemano, gracias por su apoyo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero director no custodio. Por supuesto que no podríamos terminar sin unas palabras y quien nos hará el favor de cerrar este simposio. Bienvenida, maestra Vilma Mondragón García, custodia clase A y coordinadora del Comité de Cooperación Profesional de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Licenciada en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad de Sonora. Cuenta con un grado de maestría en terapia familiar integral con entrenamiento, práctica y supervisión clínica por la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado en farmacodependencia impartido por la Secretaría de Salud. Es profesional aliado de la Central Mexicana de Servicios Generales desde 1995. Adelante, maestra Vilma. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer, llena de emociones, este día grandioso, nuestro primer simposio nacional. Y pues ahorita le vamos a pedir, al terminar mi mensaje breve, muy breve, pedirle a nuestro presidente de la Junta que él cierre, él abrió y él se ha mantenido con nosotros en todo el evento, y sería un honor que él pueda cerrar estos trabajos. Antes de eso, yo nada más quiero comentarles que nosotros, los profesionales aliados de Alcohólicos Anónimos, hemos tenido la hermosa oportunidad de entender y comprender no solo a niveles profesionales, sino humanos, personales, emocionales, un mundo de cosas al estar en contacto con AA. Alcohólicos Anónimos de verdad representa aquello que nosotros los profesionales de la salud, por ejemplo, no hacemos. Ellos hacen cosas que no alcanzaríamos nosotros, ni uniéndonos todos los profesionales, hacerlo, aún queriendo hacerlo. Ellos en la relación de par, en el impacto, en el conocimiento del sufrimiento de la vida, y esa desesperada forma de poder recuperar la vida, han encontrado y han convertido este maravilloso programa en una luz de esperanza, no solo para los alcohólicos, también para nosotros los profesionales. Ellos a veces nos contagian de su esperanza, de esa que se nos desgastó muchas veces entre paciente y paciente, cuando veíamos la desesperanza y la angustia de sus familiares y ver que nosotros teníamos límites en nuestro trabajo. Pero al compartir con ellos, conocer y ver los resultados, uno crece como profesional. Es muy enriquecedor, y alguna vez mi profesional que me pasó el mensaje, el doctor Manuel Serna, precisamente, llegamos a una conclusión de que a veces los profesionales nos blindamos de problemas emocionales cuando colaboramos y servimos en Alcohólicos Anónimos. Ese es un extra.
pero hay un sentido ético y profesional de conocer las opciones para la gente que aún sufre. Y Alcohólicos Anónimos representa eso. No vamos a hablar en estos momentos porque existe un supervalor terapéutico dentro de toda la estructura, el programa, los pasos, las tradiciones, todo lo que está alrededor de Alcohólicos Anónimos, donde no es nada oculto. Es una maravilla todo lo que puede Alcohólicos Anónimos brindar. De verdad, es muy emocionante, ya con esto cierro, el que nosotros observamos que un alcohólico se regocija en espíritu, en esencia y con capacidades con otro a quien apoyó, a quien ayudó o a quien está ayudando apenas. Nosotros los profesionales que hemos sido aliados por muchos años o poquitos o meses o una sola participación, era importante estar juntos, unidos en este primer simposio. Somos muchos, muchos profesionales convencidos, como dijo nuestra fabulosa doctora psiquiatra Sarita Infante, en que la evidencia científica y el aval de la OMS ahí está presente. Pero además, por si fuera poco, lo más valioso es que nosotros hemos adquirido muchas experiencias de trabajo y es importante que las plasmemos, que hoy sea los que estuvimos y mañana, el próximo año y el que sigue estén todos ustedes que apenas están conociendo la grandeza de Alcohólicos Anónimos. Este primer simposio es para ti profesional, que de alguna forma quieres darte la oportunidad de conocerlos y saber toda la grandeza que existe atrás de esta agrupación y el cambio impresionante en la calidad de vida de todos y cada uno de los que tienen el privilegio de estar. Les agradecemos desde mi parte, desde el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Junta, al Comité de la Conferencia y a todos los profesionales aliados y los que están por ser, los que están por venir, poder ayudar a aquellos, imaginándonos a aquellos alcohólicos que no tienen esperanza cuando sí realmente existe una opción. Se los agradezco mucho y pues ya Alejandro, con esto cerraría para que le diéramos pase a nuestro presidente a que diera la clausura del simposio. Un abrazo y fuertes deseos porque continuemos en un camino que cada vez crezca para que Alcohólicos Anónimos logre superar en México los porcentajes de los alcohólicos que llegan por nosotros los profesionales. Estamos muy abajo comparado con otros países y eso lo tenemos que cambiar. Y por eso nosotros también somos responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar la palabra a nuestro presidente de la Junta de Servicios Generales. Adelante. Muchas gracias, queridos compañeros. Pues aquí desde las plataformas electrónicas que nos permite estar juntos. Hace un par de horas que aperturábamos el evento, me encontraba yo en mi oficina en la ciudad de Coatzacoalcos. En este momento estoy aquí a 2 minutos de la ciudad de Veracruz y por la tarde tengo una reunión en la ciudad de Jalapa. Entonces, pero pues la tecnología nos une y eso es bueno, ¿no? En todo sentido. Hoy hemos recibido información muy valiosa. Esta unión que realizaron de todos los ponentes realmente es maravillosa, cómo nos fueron llevando de la mano en ver temas científicos, conocimiento del programa, estadísticas, lo que regularmente no hace el programa, pero que es necesario que los profesionales de la salud mental y adicciones conozcan, y el entender que precisamente nuestro programa está vinculado a esto, ¿no? Si bien nos desarrollamos bajo nuestros principios, nuestras tradiciones, que pareciera que no analizamos la ciencia, detrás hay mucha ciencia, porque es el ser humano, es su parte antropológica, social, su salud, todos los factores que hay alrededor del ser humano. Y precisamente al generar esta unión, alcohólicos, comunidad, ciencia, medicina, trabajo social, autoridades, viene a mí aquella reflexión que tanto me gusta, que se plantea, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, ¿no? Realmente nos estamos salvando juntos, ¿no?
O sea, esta gran comunidad, que no solo son los miembros alcohólicos, somos todos realmente, nos estamos salvando juntos. Vamos tomados de la mano realmente y nos lleva a que en la comunidad tenemos actualmente cientos y miles de los que nosotros llamamos padrinos. Ese alcohólico que empieza a conocer y se vuelve un padrino de otro y le empieza a ayudar y a su vez se apadrina con otros más, ¿no? Entonces, realmente sucede que ese padrino en lo espiritual, en el programa, en el conocimiento de lo que somos, en nuestros 12 pasos, también tenemos padrinos adicionales, que son los miembros precisamente de la comunidad científica, médica, trabajo social, enfermería, los centros de atención contra adicciones, todos los esquemas gubernamentales que están en eso. Tenemos padrinos al interior, que son precisamente nuestros alcohólicos, y todos los que hoy estuvieron exponiendo y todos los que recibieron esta información también son padrinos de Alcohólicos Anónimos. Si bien nosotros planteamos que el único requisito es el deseo de querer dejar de beber, pues también hay esta comunidad externa, que su único requisito es querer extender la mano, como lo están haciendo todos ustedes. Hoy ha sido un gran día. Ha sido un día exitoso, de mucha información, mucho conocimiento. Vimos a muchos compañeros que están conectados ahorita en este medio, que sabemos que hoy no bebieron, y eso es bueno. Hoy no lastimaron, hoy son mejores personas. Hoy están ayudando a más miembros de la comunidad. Yo deseo que haya sido muy funcional todo lo que vimos. Mis felicitaciones para los organizadores, para los custodios, para nuestros trabajadores y colaboradores de nuestra querida Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, vamos a cerrar este gran evento, esta gran organización, siendo la 1:29 p.m. Vamos a cerrar este primer simposio, que sea precisamente el primero de muchos que habrán, yo estoy seguro, porque esto lo vamos construyendo toda una comunidad de manera desinteresada, únicamente con conceptos de amor y el deseo de ayudar a los demás. Felicidades a todos los que estuvieron presentes, éxito en la información recibida, y yo les deseo a todos felices 24 horas. Muchas gracias, señor presidente. Así es como hemos llegado al final de este primer simposio nacional de información. A nombre del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, agradecemos a todos los profesionales y compañeros de Alcohólicos Anónimos que estuvieron presentes virtualmente en este primer simposio. Que tengan una excelente tarde. Gracias.